Vale, hola, soy Derek Pedros y voy a comenzar con estos talleres que he propuesto sobre fotografía, sobre edición de vídeo y sobre danza. En este primer taller lo que vamos a hacer es ver un poco el proceso mío de trabajo con el retoque fotográfico. Mi idea es empezar desde lo más básico hasta ir un poquito más allá, un poco más complejo, un poco más a nivel experto. Yo soy fotógrafo y realizador de vídeo. Soy autodidacta, estudié fotografía artística, pero el método analógico y todo lo que sé de fotografía digital lo he aprendido por mi cuenta. Entonces, hay muchas cosas que seguramente cometeré mal. Hay muchas formas de ser, las técnicas que les voy a enseñar, que seguramente las podrán encontrar mejor en otros lados. Yo, mi idea con estos talleres es simplemente introducirles, compartir mi información y dar pie a que investiguéis por vuestra cuenta, o sea, coged con pinzas la información que os voy a dar. Para toda la gente que empiece de cero, no os agobiéis en llegada hasta donde lleguéis y para de ahí, y si a partir de ahí necesitáis mi ayuda, pues como he dicho en Instagram, en las stories, escribidme y podemos quedar por Skype, os puedo enseñar, lo que sea. O sea, la idea de todo esto es simplemente entretener y compartir, porque los momentos que estamos pasando, creo que lo mejor que puedo hacer o la ayuda más útil que puedo dar es esto, compartir gratuitamente lo que tengo, sin ningún otro fin que ese. Entonces, nada. Me presento un poquito más a fondo. Yo soy Derek Pedros, soy de Canarias, se podrá ver por mi acento. Ahora mismo estoy viviendo en el Caribe, entonces me ha pillado un poco a traspié toda la situación esta. Nosotros estamos con bastante libertad de movimiento, pero sé que en España y en el resto de sitios está la cosa bastante complicada. Entonces, si esto le puede servir a alguien, encantado. Como decía, yo soy fotógrafo, soy realizador, es mi pasión, o sea, amo eso. Y ahora mismo estoy viviendo alrededor del mundo, o sea, llevo bastante tiempo moviéndome por Barcelona, por Berlín, por Vancouver, Canadá, por Florida, ahora aquí en el Caribe, he vivido un montón de sitios en España. Y mi especialidad cuando empecé en todo esto, después de estudiar, fue el retrato. Trabajé después como 3 años en Barcelona en fotografía de moda y publicidad y a partir de ahí seguí evolucionándome, seguí moviéndome, me especialicé en retrato y a partir de ahí comencé a trabajar en publicidad. Desde ahí adquirí conocimientos de vídeo y me fui especializando poco a poco como director de publicidad y estos últimos años lo que he hecho ha sido especializarme en otra de mis pasiones, que es la danza. Entonces, uno de los cursos que voy a hacer, el tercero, dentro de 2 días, que voy a compartir, es sobre videodanza y movimiento, sobre mi método de trabajo más teórico, sobre eso, sobre el trabajo con bailarines, la intencionalidad de cualquier obra artística. Bueno, ya lo veréis. Disculpadme que no soy youtuber, nunca he hecho esto, entonces disculpad por la imagen, los errores que pueda haber, los ruidos que pueda haber. Ahora está todo el mundo en casa, encerrado, entonces va a haber bastantes ruidos. Y nada, vamos a ello. A ver, bueno, voy a dejarlo así en pequeño y en un lado porque creo que es mejor para ir viendo y un poco de música. Vale. Vamos por acá. Bueno, aquí tenéis mi Instagram, ¿vale? Donde podéis ver todo lo que hago, lo que voy compartiendo. Intento generar mucho contenido, casi todo el trabajo que hago es personal porque tengo la libertad de hacer lo que me dé la gana y de experimentar y de ir un poco más allá. Cuelgo muchas cosas sobre danza y movimiento porque es mi pasión ahora mismo y es el campo donde me quiero desarrollar el trabajo con bailarines, movimiento, pero dentro de esa especialización intentar
meterme un poquito más allá en todos los aspectos de la fotografía, cómo es la composición, cómo es el uso del espacio, cómo es la psicología del color, todo, 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 todo lo que pueda. Y intentando generar un espectro de trabajo que comprenda desde la fotografía al vídeo. O sea, la imagen como motivo, pero utilizarlo como mi lenguaje para llegar un poco más allá e investigar en todas mis pasiones. Mi Instagram, que ya lo compartiré, todo lo que voy a ir compartiendo, todas estas páginas que os voy a ir enseñando y todo, lo voy a añadir en un PDF que añadiré en el Google Drive y lo añadiré a YouTube. Tengo que ver cómo lo haré, pero bueno, toda esta información la vais a tener en un PDF, o sea, por descontado. No os preocupéis por eso. Bueno, mi Instagram, mi página web, que es derekpedros.com, que podéis ver todo. Pues los anuncios que he hecho, los dance film que he hecho, la fotografía, todo. Y mi Behance también, que también suelo colgar también colaboraciones con otros artistas, como esta con Franchu, que tiene un proyecto bastante guay. Vale, entonces, ¿cómo vamos a estructurar esto? Voy a empezar desde cero. Con el revelado de imagen, con Capture One, Lightroom y Cámara RAW, y enseñaros un poquito las diferencias que hay entre cada uno de esos programas. Y después vamos a editar una imagen o dos, o sea, tengo dos imágenes, un retrato y otra un poco más general que puede servir como ejemplo para paisajes y lo que sea, y la estructura de trabajo que yo utilizo, ¿vale? El flujo de trabajo que yo utilizo. Para la gente que quiere empezar de cero, solo con la primera parte, el revelado, le va a servir. Y ya a lo mejor algunas pinceladas de lo otro. En Photoshop, cuando nos metamos en Photoshop, voy a enseñar las técnicas más básicas para conseguir crear volumen, para conseguir crear profundidad, para centrar la mirada en la idea que queramos transmitir. Pero lo que os dije antes, en donde os quedéis, os quedáis. No intentéis hacer todo, porque yo voy a intentar condensar en una hora más o menos todo mi proceso de trabajo. Entonces, la gente que empiece de cero se va a perder mucho. Vale, pues hablando un poquito de esto, antes de empezar, os quería enseñar esto: Snapseed. ¿Vale? Para la gente que sepa o que no sepa, si no conocéis esta aplicación, que también está para iOS. Es genial para retocar imágenes. ¿Por qué me gusta tanto? Pues porque utilizas y tocas y ves las herramientas que normalmente se ven a la hora de revelar una imagen. Y muchas también que utilizamos en Photoshop, como las curvas y todo, las puedes manipular. Puedes sacarle mucho jugo a tus fotografías, pero incluso que más interesante que eso es aprender qué hace cada herramienta, familiarizarse con ella, con una usabilidad que es genial porque está muy bien hecha la aplicación. Y una vez entendamos cómo funciona más o menos en esto, o sea, en esta aplicación, no nos va a sonar no nos va a sonar raro cuando lo veamos en el Photoshop, en el Lightroom o donde sea. ¿Vale? Es una forma de familiarizarse con todo esto. Vamos para allá. Bueno, de los archivos que voy a colgar dos imágenes, las mismas que trabajo yo, para que podáis hacer más o menos a la misma vez que yo y con los mismos ajustes en la misma imagen todas las técnicas y todo lo que os voy a enseñar. Entonces, voy a empezar primero con la de Diego y os voy a enseñar las diferencias que tienen los diferentes programas que vamos a mirar. Tenemos el Lightroom, tenemos el Capture One. Y el Camera RAW que directamente te lo abre el Photoshop. Bueno, antes de empezar, los archivos son RAW. Si alguien no sabe la diferencia entre un RAW y un JPG, lo mejor es que lo busque, que lo google, porque va a ser muy sencillo de entender. Pero así a rasgos generales, un JPG es un archivo comprimido. O sea, tiene una pérdida de información y un archivo RAW es directamente la información bruta de la cámara. A nosotros, al retocar,
Nos interesa un archivo RAW porque podemos manipular toda la información de color y de iluminación, bueno, y toda la información en general. Entonces, nosotros vamos a trabajar con RAW. Muchos, bueno, casi todos de los ajustes que vamos a hacer en la edición, en la parte de Photoshop, la vamos a poder hacer con JPG también. El revelado no, porque no vamos a tener esa información de color. ¿Vale? Entonces, de todas formas, vamos a centrarnos en RAW y cualquier duda me escribís por Instagram, por Skype y os lo aclaro. O sea, no hay ningún problema. No busquemos que este vídeo nos aclare todas las dudas, sino que van a surgir muchas dudas. Me escribís y yo os contesto. Vale, entonces vamos a mirar primero Adobe Lightroom. A mí me gusta mucho Adobe Lightroom. Yo antes trabajaba con él. Ahora he cambiado a Capture One y os explicaré por qué. Pero bueno, os voy a enseñar un poco cómo funciona Lightroom. Lightroom es muy intuitivo, muy, muy intuitivo. Nosotros tenemos diferentes pestañas como es de Library, Develop, Map, Book, Slideshow, Print, Web. Yo uso los programas en inglés, así que no sé cómo es la traducción al español. Pero bueno, una vez lo veis y lo tenéis al lado, vais a poder ver lo que es y ya está, o sea, no tiene pérdida. Vale, en librería nosotros podemos gestionar las fotografías, podemos catalogarlas, podemos ponerle ver la metadata, la información de las imágenes, podemos incluso compartirlo en Facebook, en Flickr, en los social media que nosotros queramos. Y podemos catalogar las imágenes con palabras clave, por si tenemos una gran librería de imágenes, porque de repente a nosotros nos gusta sacar fotografías de deporte, pues ahí podemos catalogarlo como queramos. Entonces podemos ir metiendo las palabras clave y después a la hora de buscarlo es una manera más fácil. Cada uno tiene su sistema de catalogación y no hay un sistema único. De la manera que a ti te gusta hacerlo, está bien. No vamos a ver eso ahora porque vamos a ir a tiro hecho. Entonces, tenemos las dos imágenes que vamos a tratar y aquí simplemente pues podríamos darle puntuación, podríamos verlos en tamaño real, podríamos hacer un sinfín de cosas. Por decir también, por aclarar, para añadir imágenes a Lightroom directamente podemos arrastrar aquí o podemos importarlas acá. ¿Vale? Le damos, importamos y listo. Entonces, vamos a ver el siguiente apartado, que es lo que es Develop, que sería como la parte de revelado. Entonces, esta es la parte interesante. Esta es la parte interesante que es la que vamos a tocar nosotros. Vale, esto lo voy a ajustar todo de nuevo porque eso está un poco tocado. Vale, esta sería la imagen clave, la imagen original, que como veis está bastante, bastante oscura. Entonces, déjame cerrar aquí. Vale, más o menos. El Lightroom, esta pestaña o sea, este apartado del Lightroom, aquí tenemos el navegador, que es la parte donde nosotros podemos navegar por la imagen e ir viendo, según el tamaño, todos los detalles de la misma sin tener que estar moviendo con la manita todo esto acá, ¿vale? Entonces es una manera muy fácil de estar moviéndose por la imagen. Tenemos la historia, que es para ver todo lo que hemos hecho. Por ejemplo, voy a ponerlo así, que era como lo tenía desde el inicio. Vale, snapshot sería como para copiar los ajustes. Esto no nos interesa mucho, esto ya lo podemos ver con más detalle, pero como intento condensar bastante la información, vamos a obviar muchas cosas. Vamos a ir a lo que nos interesa. Vale, en este apartado, aquí están todos los ajustes que le podemos hacer de revelado de la imagen. Antes de eso, tenemos aquí el histograma, que es una de las herramientas más importantes a la hora de retocar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un sinfín de pantallas que son diferentes. Mi pantalla, que es la de un MacBook Pro, puede que sea muy diferente a la pantalla de alguien que tenga un laptop HP. O sea, en la gestión del color, en la luminancia, de la manera que esté configurada, y cada foto se va a ver completamente diferente. La única manera que tenemos de saber si la información es correcta es con el histograma, ¿vale? Lo interesante del histograma es que podemos aprender con Lightroom de qué se trata toda la información que tenemos aquí. Vale, para los que no sepan, un histograma es una representación gráfica de la información de luz y de color que tiene una imagen. Entonces,
Entonces nosotros tenemos desde los negros, los blacks aquí, hasta los blancos. Entonces, aquí por apartado, nosotros tenemos exactamente qué es cada cosa. A la izquierda negro, sombras, exposición, que serían los medios tonos, las altas luces y los blancos. Algo que está genial de Lightroom, que directamente nosotros podemos agarrar y mover el histograma. Vemos cómo cambia la imagen. Vale. Vemos que aquí debajo está cambiando la exposición porque estamos tocando exposición. Si tocáramos la sombra, cambiaríamos la sombra. ¿Vale? Para volver para atrás, doble clic encima de cada uno de estos y volvemos ahí. Entonces, ¿qué es lo que está mal en esta foto? Bueno, se puede ver aquí o se puede ver aquí, pero aquí lo que vemos es que tenemos un montón. Toda la información la tenemos en las sombras y la tenemos en los negros. Entonces, a nosotros lo que nos interesa al revelar pueden ser dos cosas. Una, dejar la foto tal como queramos, o lo que se recomienda si vas a retocar de una manera profesional es tener la máxima cantidad de información sin perderla para poder retocarla después y poder hacer lo que quieras en Photoshop. Así es como lo entiendo yo, así es como lo he aprendido yo. Seguramente mucha gente haya aprendido de otras maneras de cómo sería el flujo de trabajo ideal. Como os digo, cogen mi información con pinzas y nada, y desarrollar lo que sea vuestro proceso de trabajo. Bueno, volviendo al tema. Una herramienta muy muy útil para tener una especie de chivato visual para saber qué problemas tiene la foto son estas dos pestañitas, estos dos triángulos, que nos está diciendo la información que perdemos aquí en los azules. Si yo la dejo marcada, se va a quedar marcado la información que pierdo. Y si yo marco las altas luces, pues ahí se marcaría en rojo si estuviera quemado. ¿Vale? Quemado es cuando hay mucha luz, para la gente que no sepa. Entonces, aquí no hay un problema de que esté quemado, el problema son los negros. Entonces, en vez de tratar aquí, yo voy a empezar a coger desde acá. Le voy a quitar, a dar a las sombras y los negros. Entonces, voilà, ya no tengo ningún tipo de problema porque ya directamente la curva, aunque aquí no se vea, ya no tiene una pérdida de información ahí. Entonces, ya estaría mucho mejor la foto para trabajarla. Voy a intentar recuperar más, ¿vale? Más información. Esto está aquí. Voy a bajar las altas luces para recuperar un poco de cielo. Y aquí, voilà, con esta imagen ya podría empezar a trabajar. Bueno, por ver un poco las herramientas en su orden, tenemos la temperatura de color, que es la temperatura a la que la cámara ha cogido la iluminación, o sea, que ha cogido la escena, que puede ser o más fría o más cálida, ¿vale? Entonces nosotros podemos hacerlo a mano o podemos coger esta herramienta de aquí, pulsar un tono medio y buscar una temperatura de color que sea a lo mejor más neutra o más adecuada para la imagen. Vamos para acá, vamos para acá. Ahí está. Bueno, seguimos con las herramientas. Tenemos temperatura de color, exposición, que es la luminosidad de toda la imagen, ¿vale? Contraste, que aquí, por ejemplo, si lo voy a forzar un poco, si yo le doy aquí, o sea, no olvide, vamos a olvidarnos de esto, vamos a fijarnos en el histograma. Si yo intento neutralizar un poquitito y darle la curva, dejarla aquí en medio, veamos lo que pasa con el contraste. El contraste lo que hace es separar las luces y la sombra, o por su contrario, juntarlo, es crear un contraste entre luz y sombra, ¿vale? O sea, lo que estamos haciendo es estirar. Contraste es eso, contraste entre luz y sombra, que también afecta a los colores, ¿vale? Porque la información de color está representada con la luz, o sea, viene ahí. Esos son los ajustes, lo que sería de básico. Después ya tenemos ajustes que serían un poquito más afinados, como puede ser textura, como una especie de enfoque,
¿Vale? Es un enfoque que se le da. No sé cómo funciona exactamente a nivel de luz, de histograma, pero el efecto que da es como un texturiza la imagen. Vale, claridad. Este es interesante. Claridad lo que hace es crear un contraste, pero solo en los medios tonos. No afecta, afecta, pero de una manera un poquito más sutil a las luces y a las sombras. Entonces, el efecto que da es un contraste de medios tonos que también ayuda a generar como una especie de enfoque. Es un efecto que se puso muy de moda hace unos años, con fotografía de moda, que creaba como unos bordes muy duros en las cejas, en los ojos y todo. Está muy bien, a mí me gusta bastante, pero no hay que abusar de él, ¿vale? Pero bueno, para eso estamos aquí, para eso estamos aprendiendo, para abusar de todo y ya iremos cogiendo y regulando. The Ace. The Ace es una herramienta nueva de Adobe que lo que hace, aquí en esta imagen no se va a ver mucho, pero si tenemos una neblina, pues nos ayuda a quitarla, ¿vale? O incluso a ponerla. Pero no, es genial. Cuando realmente hay una neblina o cuando hay una nube o una bruma, ayuda a quitarla completamente. Vale, saturación, pues la saturación de todos los tonos. De todos los tonos de la imagen. Y vibrance, o sea, es como saturación, pero solo de los medios tonos. A mí me gusta mucho porque es muy sutil, es bastante sutil. Entonces ayuda mucho. Vale, estas son las herramientas básicas. Yo os recomiendo que toqueteéis, ¿vale? Que toqueteéis todo lo que podáis. Porque, por ejemplo, aquí ya directamente podéis iros a blanco y negro. O sea, hay mil millones de cosas. Yo voy a ir un poco a tiro hecho. Vale, tenemos la curva, las curvas. No las vamos a ver aquí, las vamos a ver en Photoshop. Ah, entonces, split toning, que a mí no me interesa, que lo podéis toquetear. Detalles, que tampoco me interesa ahora. Vale, efectos tampoco me interesa. HCL. ¿Qué es HCL? Pues es de la manera que podemos trabajar el color, que está deconstruido el color en estas herramientas. A ver, déjame corregir un poquito aquí, no irme tan loco. Vale. Para dejarlo un poquito aquí. Vale, vamos a eso. Vale, ¿qué es HSL? Esto lo tengo por aquí, una imagen que puede ayudar bastante. El color en Photoshop, bueno, en los programas de edición gráfica y digital, lo podemos trabajar de esta manera, con HSL, que es Hue, Saturation, and Lightness, que es tono, saturación e iluminancia. Vale, ¿cuál es el tono? El tono es lo que nosotros llamamos color, o sea, lo que sería el rojo, lo que sería azul, lo que sería verde, eso es el tono en sí. La saturación es la cantidad de ese color que tiene. O sea, la cantidad de saturación, o sea, de color puro que tiene ese color. Sí, ese color en sí. Y la iluminación, o sea, el lightness, es la cantidad de luz o de sombra que tiene, desde 0 a 100%, que tiene ese color. Entonces, la combinación de estos tres parámetros es lo que nos da un color. Por ejemplo, para crear un marrón, tendría que ser un rojo, una saturación baja y bajarle la iluminación. Entonces ahí crearíamos un marrón. Un marrón está dentro de lo que sería el tono de los rojos, pero ya se modificaría con los otros dos parámetros, ¿vale? Entonces, aquí nosotros podemos manejar el tono, que sería por ejemplo el rojo. No sé si lo vemos aquí, vamos a ir un poquito más cerca. Vale, aquí. El rojo de la chaqueta podríamos llevarlo hasta un vino o hasta un naranja, ¿vale? Entonces vamos a hacerlo. Saturación de ese rojo lo podríamos quitar o lo podríamos subir. Y la luminancia, pues con lo mismo. ¿Vale? ¿Se entiende? Genial. Eso lo podríamos hacer con todos los tonos. Por ejemplo, con esto que es un agua, una mezcla de agua y azul, pues podemos llevarlo desde los verdes o hasta una especie de azul violeta. O sea, por contraste ahora lo veo como un poco violeta, pero a lo mejor no lo es. Aquí, ¿vale? Entonces, aquí podemos modificar los colores por separado. Una cosa buena es que no tenemos que estar yendo uno por uno y cambiando los ajustes
de cada una de estas barras, sino hay una herramienta que es muy muy útil, que nos ayuda a hacer esto un poquito más fácil y más orgánico, que es esta de aquí. Si nosotros pulsamos en esto y lo cogemos, es que ahora mismo me acaba de cambiar el mouse. Si yo agarro, pulso, clico y muevo hacia abajo o hacia arriba, si nos fijamos en las barras de hue de la derecha, que vemos el agua, se está moviendo agua y blue a la misma vez. Ha detectado que la información que tiene ahí alrededor de una serie de píxeles de donde yo pulse, pues está el color agua y el color blue. Entonces podemos modificarlos los dos juntos y crear una especie de gradiente más orgánico. Aquí, por ejemplo, con esto pillará seguramente el rojo y el naranja. Ah, pues no, magenta y rojo. Y en la piel cogerá los rojos y naranjas. Exacto. Entonces aquí podemos empezar a jugar nosotros con la saturación y la iluminación de lo que queramos. ¿Vale? Para desconectar y, o sea, para ver el efecto, para darle a, o sea, es como mutear el efecto y ver lo que estamos haciendo, le damos aquí, le volvemos a dar y vamos viendo. Para comparar la imagen original con la que tenemos, le damos a Y y vamos viendo antes y después cómo va quedando la imagen. Tenemos el antes y tenemos el después, ¿vale? Con Y volvemos a quitarlo. Para soltar esta herramienta, pulsamos otra vez aquí. Y con esto, más o menos, podemos empezar a trabajar la foto. Podemos empezar. Si quisiéramos enviarla al Photoshop, le daríamos a botón derecho, editar en Adobe Photoshop, ¿vale? Más cosas con Lightroom. Bueno, podríamos ajustar la imagen, recortarla, darle el aspecto que quisiéramos, el aspecto de recorte. Podríamos también utilizar un tampón, que no lo vamos a utilizar aquí, porque lo vamos a utilizar en Photoshop, pero si quisiéramos corregir algo, lo podríamos corregir directamente desde aquí, más o menos. Y ya saldríamos del paso con eso. Podríamos hacer gradientes, los ojos rojos, pincel, hay millones de cosas. Pero esto que os acabo de enseñar es lo más básico y lo que podrías utilizar para, o sea, empezar a utilizar para ir toqueteando. Sobre todo la gente que no sabe, que no tiene ningún contacto, quedaos en esto. Si es el Lightroom, perfecto. Yo os recomiendo que si tenéis Lightroom, os quedéis con Lightroom porque os vais a poder retocar las imágenes en todas las situaciones que os penséis que necesitáis Photoshop. Y no es liante, es muy orgánico, es muy intuitivo. Y es fácil, es muy fácil de usar, es simplemente echarle horas y ya está. Y con esto podréis hacer muy buenas fotos. Vale, voy a cerrar aquí, no me interesa sacar esta imagen. Entonces, ahora, ya con el Lightroom cerrado, me voy al Capture One. Vale, Capture One. Vale, Capture One. Capture One es lo mismo, es un programa de revelado. Pero es de Phase One, de la marca de cámaras de medio formato y gran formato. Creo que tiene gran formato, pero bueno, medio formato muy buena. A mí me gusta más, me gusta mucho más. También es decir que esto lo conocí por retocadores profesionales. Yo no soy retocador profesional, yo soy fotógrafo con nociones de retoque. Pero retocadores profesionales, en workshop que yo fui y seminarios y webinar que he hecho, siempre te recomiendan este. ¿Por qué? Principalmente por la gestión del color. O sea, las herramientas en sí son muy parecidas todas al Lightroom. O sea, no, no varía mucho. O sea, tenés lo mismo. Tenemos las mismas herramientas. Lo que pasa es que la distribución cambia. O sea, esto en el Lightroom lo teníamos aquí debajo, esto lo teníamos a la derecha. Creo que se puede cambiar. Yo no lo he tocado, sinceramente, hay veces que no me apetece meterme tan a lleno con programas, simplemente aprender cómo es de base y no liarme. Vale, pero las herramientas básicas son muy parecidas. Tiene bastantes
Tiene algunos detalles que para mí mejoran, por ejemplo, la claridad. Tiene bastantes diferentes métodos de claridad que no crean halos, que son mejor integrados, pero en sí es más o menos lo mismo. Una cosa que me gusta, que puedes trabajar directamente con capas. Puedes trabajar con capas aquí, entonces puedes ir creando capa sobre capa y ser un poquito menos destructivo. Entonces, incluso al tener capas, das como un paso más hacia lo que harías en Photoshop y te salvas de muchas situaciones de tener que abrir el Photoshop para hacer según qué cosas. Yo casi todas las fotografías que hago para stories en Instagram, que el Instagram Stories lo intento utilizar como si fuera un diario para forzarme a generar contenido y estar entrenando todo el día, estar entrenando el ojo, estar investigando. Pues con este programa es con lo que hago casi todo. Intento no abrir Photoshop, sino centrarme aquí para ver las limitaciones y las posibilidades que tengo. Vale. Entonces, más o menos Capture One es eso. O sea, las diferencias son no minúsculas, pero bueno, son importantes, depende de lo que vayas a hacer. Si eres retocador profesional, las diferencias son muy grandes. Pero si tu nivel es mediano o estás empezando, vete a Lightroom. Esto te va a complicar más, es bastante liante, o sea, no es tan intuitivo y las mejoras que tiene no te vale tanto la pena. Para la gente que sí quiere ir un paso más, Capture One. Sobre todo, estas herramientas, lo de las capas está bien, lo de la claridad está bien, pero donde es una pasada es en la gestión del color. Bueno, a mí una cosa que me encanta es que está muy integrado con Fujifilm. O sea, yo trabajo con la X-T3, la Fujifilm en fotos, que es una maravilla, y ellos te dan ya de forma nativa los perfiles de la X-T3 y las curvas, que puedes directamente trabajar con curvas que Fujifilm desarrolla para ellos. Por ejemplo, el Chrome es una pasada. Y el Eterna es como es el neutro, o sea que te da una información de un rango dinámico entre luces y sombras increíble. Entonces ya directamente hay veces que cuando quiero trabajar en blanco y negro, ya casi la curva me está dando lo que quería hacer. O sea, ya después me meto a lo mejor a darle el volumen que quiero, la profundidad que quiero con luces y sombras, pero de por sí es muy buen punto de partida. Vale, lo voy a dejar así, no voy a tocar nada en auto, que es creo que es el Eterna. Vamos a trabajar desde ahí. Igual, temperatura de color, normalizar, color balance. Normalizar es para, creo que es para igualar fotos entre sí, no lo controlo mucho, sinceramente, pero he oído que es una herramienta muy potente. Sinceramente, no lo sé. Lo investigaré y si puedo, y si a alguien le interesa, le podré decir. Esto es lo importante. Editor de color. Vale. El básico es como el Lightroom. O sea, es muy parecido. Tú tienes los tonos aquí, no te aparece con separado cada uno, sino tú vas pulsando en el agua, el azul y vas modificando lo que quieras de aquí. Vamos a ver en agua. Vamos a mover. Vale, aquí está. Entonces, aquí vamos viendo cómo cambia, pero también tenemos aquí la diferencia de dónde partimos hacia dónde vamos. Podemos darle aquí para ver una máscara de lo que está afectando. Y eso es genial. Entonces, esto es exactamente como Lightroom. ¿Vale? Para rehacer todos los ajustes aquí. Básico como Lightroom. Avanzado, pues nos vamos directamente a elegir el color que nosotros queramos. Y hacer una completa separación de todos los demás tonos, y eso es una maravilla porque tiene una, no sé, tiene una capacidad de coger el color con un detalle, o sea, solo me sale en inglés, con una, o sea, consigue coger el color que ha seleccionado, no se va más allá, o sea, limita exactamente lo que tú querías hacer. En eso, Capture One le gana de goleada a Lightroom. Entonces, para los que quieren trabajar el color de una manera afinada, veníos aquí. O sea, os lo recomiendo 100%. Vale. Avanzado, pues eso, elegimos el color y coge un color completamente
homogéneo, o sea, integrado con los gradientes que tienen que ser, o sea, es espectacular. Y después tenemos piel, ¿vale? Nos vamos a ir a este para que vean lo que hace piel. Es muy, 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 muy definido, o sea, es muy, 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 muy puntual. Puntual era la palabra, disculpen. Si yo elijo el color de piel, o sea, elijo el tono de piel, aquí en tono, voy a poder cambiar el tono yendo desde más moreno hasta poder ir a un tono, crear un tono más blanco de la piel. Vamos a quitar esto, como era, como opción. ¿Vale? ¿Están viendo la diferencia? Y si nos vamos a un tono más moreno. ¿Vale? Este es el antes, este es el después. Es una maravilla. Para los tonos de piel, si queremos trabajar con tonos de piel, es genial. ¿Qué es lo bueno de esta herramienta? Que no solo sirve en tonos de piel, sirve en cualquier punto de la imagen. Esto fue un PDF, un post que leí en un blog de Capture One, que lo voy a compartir, os lo voy a enseñar, sobre cómo aplicar armonías de color, que lo veremos ahora, las armonías de color y teoría de color, y cómo utilizar las herramientas del Capture One de una manera nueva. O sea, por ejemplo, lo de tonos de piel, a mí no se me había ocurrido de utilizarlo de otra manera. Pero, por ejemplo, si yo elijo aquí el mar, vamos a hacer otra capa, vamos a hacer una capa llena, ¿vale? Y voy a elegir el tono de mar, este, el agua. Y vamos a hacerlo. Vamos a ver si puedo. Ahí está. Ahí se ve bastante. Si yo en uniformidad le modifico el tono, todos los tonos que sean parecidos, como estos gradientes azules, como este cielo azul, se van a unificar al tono original. Vamos a hacer. Y se va a hacer. Como va a unificar y va a condensar esos tonos que eran diferentes dentro de un mismo color. Entonces, eso a la hora de crear paletas de colores es genial. Porque, por ejemplo, esta imagen que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 tipos de tonos, yo puedo llevarlo hasta una armonía de color de tres colores, la que yo quiero desarrollar. Puedo llevarme esto a unos naranjas, puedo llevarme esto a unos aguas, esto lo puedo llevar a un rojo que me combine con los otros. O sea, puedo manipular los tonos de colores al condensar todos los que sean similares en uno. Esta herramienta es genial. Uniformidad dentro de tonos de piel. Os voy a pasar el PDF. Y de todas formas, si alguien quiere ir un poquito más allá, yo le enseñaré, ¿vale? O sea, bueno, yo le enseñaré, le aclaro las dudas, ¿vale? Bueno, pues más o menos es eso. A ver, otra cosa que se me ocurre también es esta. Vale, quito aquí el tono este. Hago una capa. Y hago. Vale, voy a hacer esto de aquí. Esto simplemente es una prueba, ¿vale? O sea, he hecho una capa nueva, le he subido la exposición, o bueno, voy a subirle el brillo, no es que vaya a quedar la imagen así, le subo el brillo, es para que vean esta herramienta, LumaRange, ¿vale? Si yo le doy aquí, esto es un poquito liante para la gente que no sepa, esto es dónde va a dejar pasar o sea, dónde va a hacer efecto lo que yo estoy haciendo en esta capa, o sea, la capa esta, dónde va a hacer efecto y dónde no, o sea, dónde voy a dejar que entre y dónde voy a dejar que salga. Me explico, o sea, aquí tenemos las luces, aquí tenemos las sombras, yo ahora le acabo de poner a esta capa brillo, un montón de brillo, entonces yo digo, vale, quiero que ese brillo afecte a la zona de brillo, pero no quiero que afecte a las sombras. Entonces, si yo me voy a las sombras y voy quitando, pues ahora mismo lo que estoy haciendo es dejando que afecte solo a las partes de brillo, pero no a las partes de sombra. Vamos a ver. ¿Se entiende? O sea, si yo moviera aquí, vemos que afecta a todos lados. Si yo hago así, pues ahora mismo solo está afectando a eso. Quito. Y con lo mismo que puede ser brillo, podría ser
Y recuperar altas luces y saturación. Y solo está saturando esta parte de la imagen que tiene más luminancia. ¿Vale? Esta herramienta es genial. Esta está en Photoshop, esta la utilizo yo bastante en Photoshop para integrar, para hacer un poquito más orgánica las transiciones o las capas o cómo funcionan las capas. Y ya está aquí en Capture One. ¿Vale? Esto es lo que vamos a ver con Capture One. O sea, no voy a revelar con Capture One, lo vamos a hacer con cámara RAW porque quiero que todo el mundo lo tenga. O sea, no sé si tienen Lightrooms, no sé si tienen Capture One, pero sé que si tienen Photoshop van a tener el cámara RAW. Vale, nos vamos para afuera y no, cancelar, cancelar, vale. Vale, vamos a empezar con la de Diego, ¿vale? Entonces voy a hacer ahí, abrir con, vamos para acá, el Photoshop. Una vez le damos a abrir con Photoshop, nos va a abrir directamente el Camera RAW, ¿vale? Camera RAW es exactamente igual que la Lightroom. O sea, la parte de revelado es exactamente las mismas herramientas. Si nos vamos moviendo, vais a ir viendo que tenéis lo mismo. HCL, la curva, los detalles y lo mismo. Textura, claridad, todo. Entonces vamos a partir desde aquí. A mí lo que me interesa en esta foto, ahora mismo, me voy a poner los chivatos, por si acaso. Este sé que no hay nada, porque aquí estoy viendo que no hay nada, pero lo que quiero ahora mismo es tener información. O sea, ya está. Información es tener el máximo de estas barras, de estas montañitas, aquí, muy condensado aquí. Entonces, lo que voy a hacer, sé que el problema mío está en las sombras, pues vamos a darle sombras. Vamos a darle negro. No puedo darle exposición aquí. Porque ya esto está llegando al límite. O sea, a mí lo que me interesó al disparar fue que esto no perdiera información, que es lo que no puedo recuperar con digital. O es muy difícil recuperar. La sombra sí lo puedo recuperar. Entonces, aquí, con tener esto, más o menos, yo estoy contento. Yo ya estoy aquí contento porque tengo bastante, bastante información. Y un golpito a lo mejor de esto y le quito un poco de altas luces, lo ves aquí, lo ven aquí, como recupero. Vale, ahora esto, si quiero ampliar, me voy para acá y para manejar la imagen, para verlo por aquí con la manita. Vale, aquí nos podemos venir. Entonces, sí, o sea, tiene bastante información, o sea, tiene la suficiente. Vale, entonces, ¿qué es otra cosa que puedo hacer aquí? Pues puedo volver este horizonte recto que está bastante torcido y que a mí me molesta un poco con esta herramienta de aquí. Entonces pulsamos desde un borde hasta otro. ¿Vale? Vamos para acá y pulsamos enter. Enter. Pa. Y así ya está. Ha recortado la imagen, la ha girado. Y ahora el horizonte está medianamente lleno. Yo tengo bastante problema con los horizontes siempre, ¿eh? O sea, el otro día una profesora muy buena mía, Concheta, me lo recordó en una imagen y se lo recordé yo, que es un problema que voy a tener siempre. Entonces, no me castiguéis mucho por eso. Vale, la imagen en sí, ya, tal cual, a mí me convence. O sea, podríamos empezar a trabajar, si quieren, aquí la tonalidad. Hay veces que yo ya tengo muy clara cómo va a ser la tonalidad. Y modifico aquí las curvas o los colores para dejarlo exacto. Vamos a trabajar aquí, no nos vamos a complicar mucho. Si yo aquí voy a, bueno, voy a ir un poquito más allá. Si yo quisiera aplicar la paleta de color, o sea, podría empezar desde aquí para empezar a modificar los colores desde el RAW y podría no incentivarlo, podría ampliarlo, darle mucho más. Déjame quitar esto un momento. Darle mucha más intensidad después con Photoshop. Podría reforzarlo allí, ¿vale? Es a gusto personal, hay un montón de flujo de trabajo. Yo os recomiendo que miréis los retocadores que os voy a pasar si os gustaría meteros más a fondo. Yo ahora mismo me tengo que reciclar bastante porque hace bastante tiempo que no doy clases y mi flujo de trabajo, pues,
se están desestructurando. Tengo que ponerme un poquito más serio con eso. Entonces, si lo que queremos modificar el color para crear una paleta de, o sea, para trabajar en una paleta de colores que hayamos diseñado o queramos trabajar una vez hayamos tomado la foto, ahora sería un momento de empezar con estas herramientas de aquí. Vale. Déjame parar un momento con esto y ir para acá. ¿Qué es la teoría de color? Vale, la teoría de color. A ver, bueno, no, aquí no tengo. Teoría de color. Vale. La teoría de color es un mundo muy extenso, es muy complejo, pero a rasgos generales, según yo entiendo, es la manera de cómo estructurar el color en nuestra obra artística, ya sea en ilustración, ya sea en pintura, ya sea en fotografía, en vídeo, la manera de combinar los colores para crear armonías o contrastes. O sea, es componer con colores para que el color en sí adquiera un valor. O sea, hay que entender que el color por sí solo no tiene ningún tipo de significado. El color tiene valor en un contexto. Una camiseta roja de por sí no tiene ningún tipo de valor. En un contexto de un sitio verde, en un prado verde, es como el contraste que crea llama completamente la atención. Entonces, es de la manera de cómo ubicar los colores, o cómo componer con colores, mejor dicho, para crear las sensaciones que queramos crear, las emociones que queramos crear. Es una de las herramientas más útiles para cualquier creador visual. O sea, es de las cosas más importantes. A mí me falta conocimiento, pero tengo una cierta experiencia y una cierta sensibilidad con él porque me encanta, me flipa. Entonces, nosotros a la hora de trabajar con color nos basamos en el círculo cromático que se reparte en todos los colores. Y lo que utilizamos son las reglas de armonización y contraste ya creadas. O sea, son bastantes ya creadas por diferentes pensadores y creadores a lo largo de la historia y de la historia de la pintura que ya están ahí. O sea, no es algo nuevo que vayas a adquirir solo. O sea, están ahí. O sea, ir ahí, leer y hay millones de vídeos, millones de libros, hay todo. Entonces, por simplificar un poco, nosotros a la hora de crear una paleta de color dentro de la teoría de color, lo que siempre tenemos en mente es un color. ¿Vale? Tenemos un color que es nuestro color principal y a partir de ahí desarrollamos la armonía que queramos o la composición que queramos trabajar. Os voy a explicar un poco. Esta herramienta, paletón.com, es maravillosa. O sea, con esto vais a entender mucho. Con esto podéis elegir lo que sería el color principal, vamos a dejarlo en rojo, y podéis elegir las armonías que queráis entre monocromático, que es un solo color, los adyacentes, las triadas, las de cuatro colores, pero bueno, lo que nos interesa son estas tres de aquí. Monocromático, que si le añadimos un complementario, es una de las armonías que más se utilizan en fotografía. Trabajamos con un color principal y trabajamos con un color complementario. Una cosa importante que la gente no presta mucha atención, bueno, que no le da muchas vueltas o que no aprende, es que no es solo la composición de los colores, es la proporción de ese color dentro de la imagen. Nosotros tenemos una imagen y dentro de esa imagen la proporción de cuán saturado, cuán grande es igual de importante que la elección de los otros dos. No es solo elegir, ah, tengo un color rojo, pues el complementario es verde. No, no, no. Vale. ¿Qué peso va a tener ese color rojo en contraste con ese verde? Creo que está por aquí, en esta, que es el post que les voy a compartir. A mí me ayuda mucho, me lo leo cada 2 semanas porque me olvido de muchas cosas. Os explica más o menos unas reglas visuales que existen. Por ejemplo, el color que sea predominante tiene una menor saturación y una mayor amplitud, o sea, un mayor tamaño dentro de la imagen. El color que es más pequeño suele ser más saturado, ¿vale? Entonces, tener eso en cuenta, que
siempre hay colores predominantes, colores que acompañan y colores que armonizan, ¿vale? Ahí os voy a dejar un montón de información para que os metáis. Pero, yendo un poquito así para adelante, yo lo que hago, por ejemplo, en este, o sea, en este yo no he creado ningún tipo de paleta. Esto fue con Diego Garrido, que es un bailarín espectacular, uno de mis mejores amigos y uno de la compañía Iron School. Nos fuimos por ahí, por San Martín, donde vivo yo, y directamente sacamos fotos en un sitio que nos gustó. No, yo no tenía pensado la paleta de color, nada, simplemente el contraste entre el rojo y esto me gustaba. No es que sea lo más adecuado, o sea, no es que sea lo más puntual a la hora de teoría del color. Lo ideal sería pensarlo de antes, o sea, saber el sitio. O sea, yo, por ejemplo, en los vídeos míos, si lo intento investigar antes, yo voy al sitio, veo cuál es el color predominante y a partir de ahí elijo lo que es el vestuario. Para armonizar, para contrastar, depende de la idea que yo tenga. ¿Vale? Suena complicado, pero una vez entendáis más o menos de cómo funciona teoría del color, no es tan difícil. Nosotros elegimos un color que, por ejemplo, que el predominante normalmente puede ser, bueno, va a ser el propio espacio. Si es una pradera, va a ser verde. Entonces vamos a una pradera que es verde y entonces ya depende de lo que queramos nosotros trabajar. Si elegimos trabajar con una armonía, una paleta de color más armónica, que sea como más suave, que no cree mucho contraste, pues nos podemos ir aquí. Entonces sabremos que el vestuario tiene que comprender esto porque los tonos de la pradera van a ser esto, va a ser mucho mayor si queremos trabajar con el complementario. Pues sabemos que a lo mejor una camiseta o un sombrero de este color va a crear una intensidad visual muy fuerte. ¿Vale? Entonces, tened eso en cuenta. Una cosa muy, muy, que a mí me encanta. A ver, lo voy a probar aquí, pero no va a funcionar porque no está pensado de antes. Es, si yo tuviera esta idea, por ejemplo, si Diego lo hubiera vestido todo de este color o tuviera no un rojo, sino lo pudiera llevar ahí, que a lo mejor con Photoshop lo podría hacer, pero bueno, no es el caso ahora. Entonces, nos iríamos a ver, este es el principal, no, este es el principal. Vale. Entonces, este sería lo que sería toda la cueva, ¿vale? La cueva en sí sería el color que yo querría darle a la cueva, más la ropa de Diego, y el otro color, el contraste, el que sería más saturado, sería todo esto de aquí. Entonces, ya aquí tendría creada la paleta. Podría incluso irme a los presets de aquí y decir, bueno, quiero que sea un poquito más pastel, quiero que sea un poco más oscuro. Te da bastantes opciones, no tienes que estar tú investigando totalmente lo que quieras. O sea, no te hace falta investigar a ti exactamente el color que quieras, te da opciones también. Aquí modificamos, ¿vale? Por ser un poquito más claro, la saturación de los propios colores o la iluminación a la izquierda, iluminación, para acá la falta de iluminación, de luz, la desaturación o la saturación, ¿vale? Pero bueno, con los presets está bastante bien. Doble clic, creo que es, y ahí está. Con los presets nos da ejemplos que nos pueden servir. Vale, espero que esto esté claro. De todas formas, si, lo mismo, otra vez, si tenéis alguna duda, mandadme un mensaje de voz, Skype, Instagram y yo os respondo. Vale, tenemos esto. Nos vamos a tablas y exportación. Nos da los colores primario y el complementario. Pero si nos vamos a swatches, aquí podemos sacar la propia imagen como un PNG en el tamaño que queramos. Normalmente el grande, mejor. Entonces ya aquí guardamos y nos vamos a Desktop. Lo guardamos aquí. Y yo tengo, bueno, Desktop. Aquí nos vendría la imagen que queremos. Entonces esto lo podríamos lanzar encima del Photoshop, encima del DaVinci con vídeo, y podríamos tener como un chivato completamente exacto de lo que nosotros queremos utilizar, de qué color queremos tratar. ¿Vale? Esto es genial. Esta herramienta, cuando queremos ser en plan 100% exactos con los colores que hemos decidido,
Esta es la manera, ¿vale? Bueno, pues seguimos aquí. Más o menos te diría el color, pues eso. Lo ideal con teoría de color es en el apartado artístico, en la creación, es donde tomar esas decisiones, no después. Después es más difícil porque es más difícil convertir un rojo a un naranja o a cierto tipo de naranja que ya partir desde ese naranja, ¿vale? Entonces, cuando queramos hacer una idea y trabajar con teoría del color, cuando aplicar nuestras armonías, vamos a pensarlo un poquito antes, no sacar la foto y después irnos, que todos pecamos de eso, depende de la utilidad de la foto. Vale, la foto, vale, lo tenemos así, a mí me gusta, tal cual, a lo mejor darle un golpito de saturación, un poquito de saturación y le voy a dar un poquito de vibrance aquí y así está bien. Vale, importante, aquí tenemos el, esto es, para la gente que no entienda, no prestéis tampoco mucha atención, pues es un poco complejo. Tenemos la información del espacio de color, que es Adobe RGB, lo ideal, no sRGB porque es menos cantidad de color, entonces los gradientes van a ser un poquito peores, o sea, no van a ser tan definidos. Y la información, cuando editemos, 16, no 8, ¿vale? Siempre 16, ¿vale? Abrir imagen. Y ya nos vamos a Photoshop. Esto es Photoshop. Para tener un poco la distribución así, antes de empezar a explicar nada, para tener el espacio de trabajo como fotógrafo, nos vamos a Windows, espacio de trabajo y fotografía. ¿Vale? Yo el histograma normalmente lo tenéis aquí, yo lo arrastré acá, igual que los canales. Me gusta trabajar así, pero que lo tengáis en el otro lado no supone ninguna diferencia. Igual que la barra si tenéis doble en vez de así alargada, no supone ninguna diferencia. No os preocupéis si veis alguna cosa diferente. Vale. A la hora de trabajar con Photoshop, si nosotros le damos aquí, cambiamos a una especie de pantalla completa, que es mucho mejor para trabajar. O si le damos a F, también si le damos a S, es como el mismo botón, la F. Y nos vamos a negro si queremos verlo, o volvemos otra vez para atrás. Yo suelo trabajar aquí porque funciona bastante bien. Ah, otra cosa. Yo trabajo siempre con Wacom, ¿vale? Con una Wacom. Uy, se ha desconectado. Vale. Una Wacom, ¿vale? Una Pro. Porque a la hora de editar, si queremos editar en Photoshop, es completamente recomendable. Es mucho mejor que con ratón. Yo trabajé muchos años con ratón, pero Wacom no hay color. ¿Vale? Entonces, para movernos por la imagen, tenemos el navegador, al igual que en Lightroom. Ampliamos, nos movemos. O si queremos, aquí adentro, con espacio, pulsamos y nos movemos aquí. Déjame coger un. Disculpad, un poco de agua, que a mí esto de los streaming pues me es nuevo y todavía no sé cómo gestionar la hidratación. Vale. Vale, seguimos. Vale, hay miles de atajos de teclado. Os podéis crear los vuestros. Yo no os voy a enseñar los que me sé porque muchas veces muchos de ellos me los olvido, muchos son complicados. Vamos a ir a pulsar los botones y si os sabéis los atajos de teclado y es más rápido, genial por ustedes. Y si queréis aprenderlos, pues los aprendemos. O sea, lo podéis mirar y o me podéis preguntar y os puedo decir. Pero vamos a intentar mantenerlo un poco básico para que el rango de conocimiento de gente entre la que no sabe mucho, la que sabe más o menos y la que sabe bastante, pues que se pueda igualar. ¿Vale? Bueno, nosotros aquí en Photoshop, por hablar un poquito, tenemos las capas, muy importante, de las cosas más importantes, las propiedades de la propia capa, el navegador, el histograma, que está bien para saber lo que estamos haciendo, por si se nos está yendo, lo que sea, todas las herramientas, filtros, capas, o sea, iremos viendo, no hace falta complicarse. Una cosa que pasa mucho con Photoshop es que la gente cuando lo abre se agobia mucho porque es normal, es cuando yo, por ejemplo, es como si yo abro un programa de edición musical o de 3D, todas las herramientas para mí pueden tener la misma utilidad o inutilidad, yo no sé. Entonces, no os agobiéis, lo mejor para aprender Photoshop es tutoriales o ir a tiro hecho lo que queráis hacer. En plan, vale, pues quiero aprender a hacer un montaje fotográfico de esto y esto.
ir al vídeo, copiar, entonces aprenderéis las herramientas exactas para eso. Porque el Photoshop lo puede utilizar un arquitecto, lo puede usar un diseñador gráfico, lo puede usar un fotógrafo, que el de la manera y el flujo de trabajo que lo van a utilizar es completamente diferente. O sea, yo hay el 75% de las herramientas de Photoshop desconozco para qué son y no me hacen falta. O sea, la de la manera que lo utilizo yo es muy, no rudimentario, pero como muy puro a la hora de trabajar, que es como aprendí, como he ido corrigiendo. Intentar hacerlo de la manera más básica, un flujo de trabajo más o menos equilibrado y que siempre puedas ir hacia atrás y adelante e ir corrigiendo lo que ya has hecho. ¿Vale? Entonces, no os preocupéis, vamos a ir muy, muy básico. Vale, seguimos por aquí. Entonces, esto es el Photoshop. Es así, lo habréis visto, ya es de escultura popular, o sea, todo el mundo sabe lo que es el Photoshop. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, voy a hacer una capa, aquí la podéis hacer, una capa en blanco, directamente se pone aquí, aquí le podéis dar para quitarla y para ponerla. Voy a coger el pincel, voy a poner en un color rosa horrible, en chiquito. Y con una mucha dureza para que no queden unos bordes muy finos. Y vamos a empezar a hacer apuntes de lo que vamos a cambiar. O sea, ¿cuál es la intencionalidad de este retoque? O sea, el retoque cuando ya llegas a Photoshop no es dejar la foto bonita. O sea, si hemos llegado a Photoshop no es para dejar la foto bonita. Es para intensificar o darle más poder, más fuerza a la intención que nosotros teníamos. Hacia dónde queramos que se mueva, o sea, hacia dónde queremos guiar la mirada o qué tipo de fuerza queremos que tenga el movimiento, por ejemplo, de Diego, el movimiento de la ola. O sea, ¿por qué saqué yo la foto en esta cueva con esta perspectiva, con esta iluminación? O sea, pues ahora es el momento de reforzar eso. Y las herramientas que tenemos, o sea, yo lo que suelo utilizar es quitar elementos que distraen de eso, de esa intencionalidad, y reforzar con luz y con color los que ya tenemos. ¿Vale? Entonces, esta capa va a servir como de apuntes para explicar ahora lo que yo quiero hacer. ¿Vale? Entonces, a mí, yo una cosa que hago a bote pronto es mirar lo que me llama la atención para quitarlo, o sea, que no aporta nada. Entonces, por ejemplo, una cosa que a mí me llama mucho la atención es este barco de aquí. Vale, déjame quitar un poquito opacidad para que no sea tan loco. Vale, bueno, así más o menos. La opacidad la manejamos de la capa aquí, ¿vale? Así ya vamos aprendiendo cosas. Aquí manejamos la opacidad. Vale, ese barco yo lo quiero quitar porque ya me quita, o sea, me dirige la mirada directamente ahí. Aquí tenemos mi maleta porque la cueva no daba para más. También la quiero quitar. Ya detalles a nivel personal. A mí no me gusta que los elementos se corten, porque parece como que había algo más. Estas piedras a mí me molestan bastante. Hay cosas, detalles, como a lo mejor esta sombra aquí, que me molesta. Aquí sé que hay una bolsa de basura que la quiero quitar, ¿vale? Porque esta foto ya la estuve entrenando con ella, este webinar o streaming o lo que sea, y entonces ya sé más o menos lo que quería hacer. Otra cosa. Antes de seguir, si la foto va a ser así para Instagram, no os compliquéis. No hace falta quitar esta bolsa, no hace falta quitar esto de aquí, porque nadie lo va a ver. Si es para una story, ir a lo que queráis a tiro hecho. Si es para retocar a fondo y coger más ojo, vale, pues os recomiendo que vayáis más fino, ¿vale? Pero es cuestión de tiempo, o sea, si es un trabajo y lo vais a entregar a este tamaño para stories, para una empresa que os está pidiendo stories, pues no os compliquéis tanto con según qué detalles, con la piel, con el ojo de Diego, con cómo la mano se estira el ojo, eso no lo va a ver nadie. Pero por ejemplo yo que esta foto sabía, no es esta exactamente, era otra que no la encontré, pero bueno, esta foto la quería yo poner para Behance, a un tamaño real y que la gente viera el retoque, porque a mí me sirve de portfolio para saber la gente qué nivel tengo o qué nivel no tengo, qué fallos cometo. Entonces yo la quiero a la máxima calidad. Entonces a mí me interesa ir fino, 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 ¿vale? Entonces yo, por ejemplo, aquí me voy, no voy a tratar lo de Diego, pero por ejemplo voy a intentar corregir esto y corregir esto para que no llame la atención.
simplemente. Entonces vamos a intentar corregir eso. Hay un montón de maneras. Vamos a intentar hacerla de la manera menos desastre posible, ¿vale? Entonces, estas son las cosas que yo voy a quitar o corregir para que no llame la atención. Y después de eso, lo que voy a hacer es reforzar la luz para crear una profundidad y que me dirija la mirada a Diego. Entonces, por ejemplo, aquí ya tengo una especie de camino que me dirige hacia él. Entonces, tengo que reforzar un gradiente de color desde luz hasta sombra aquí para que me lleve a él. Igual que todo esto tiene que reforzarme y llevarme a Diego. Todo tiene que ir para allá. Todo tiene que ir para allá. La ola esta necesita tener un poquito más de contraste para que se genere un poquito más de volumen, para que se vea como un monstruo detrás de él. ¿Vale? Entonces, todo esto tiene que dirigir hacia Diego y eso lo vamos a hacer con luz. Eso lo podemos hacer tanto con viñeteado, con sistema de zonas, como Dodge & Burn. ¿Vale? Todo eso lo vamos a ir viendo. Vale. Pues aquí tenemos el chivato. Disculpa, no tengo ni idea de dibujar, así que mis flechas son como son y todas las cosas como son. Pero vamos a empezar a trabajar ya. Vale, quito esto, le doy aquí para convertirlo en blanco y negro, que es lo que me interesa, y empezamos a trabajar. Si clico dos veces, le puedo cambiar el nombre y lo voy a llamar guía. Entonces, lo primero que voy a hacer es empezar a limpiar. Empezar a limpiar aquí. Y podemos hacerlo de dos maneras. A mí me gusta hacerlo de dos maneras. Una, hago una copia del archivo original para poder modificar directamente ahí y no tener que estar haciendo más malabares y siempre tener el archivo original sin problemas, que lo puedo incluso quitar aquí para no modificarlo. Y lo primero que voy a hacer es quitar el barco ese. Entonces, aquí tenemos herramientas de corrección. Tenemos el tampón de clonar, tenemos la herramienta el parche y tenemos el pincel, el healing brush, no sé cómo es en español. Más o menos son las tres herramientas que se suelen utilizar. Vale. ¿Para qué sirve el tampón de clonar? Pues el tampón de clonar exactamente es para clonar. Si pulsamos Alt en Windows o Opción en Mac, pulsamos lo que queremos y nos vamos aquí y teniendo la opacidad que queramos. Podemos corregir lo que queramos. Podemos copiar de donde queramos y ponerlo donde queramos. Podemos modificar la dureza. La dureza del pincel y el tamaño es lo difuminado que sean o sea, el tamaño es el tamaño, pero la dureza es lo difuminado que sean los bordes. Depende en cada ocasión, nos interesará que sea duro, 100%, que no tenga ningún tipo de difuminado el borde, que sea completamente drástico, o sea, que sea así, o si queremos que sea muy suave, así. ¿Vale? ¿Se entiende un poco la dureza? Sí, espero que sí, seguramente sí se habrá entendido. ¿Vale? Historia, nos vamos para acá. Vale, tampón de clonar está muy bien y depende qué situaciones funciona bien. El pincel corrector, pues tenemos más o menos lo mismo, pero tiene una especie de automatismo. Tenemos el tamaño, la dureza y el espaciado. Que el espaciado, sinceramente, no lo toco porque no sé lo que es. Entonces, más o menos es lo mismo, pero crea una especie de automatismo a la manera de integrarlo, ¿vale? Exactamente, no sé cuál es el ajuste que hace, pero bueno, es más o menos como yo lo entiendo. Ese está bien, pero para una cosa como esta, con el parche funciona directamente. El parche lo que hacemos es seleccionamos aquí y una vez seleccionado, simplemente movemos. Movemos aquí con el horizonte que tenemos. Uy, se nos ha ido. Bueno, vamos a ir un poquito más cerca, que no estoy atinando. Vamos a ver si ahora lo consigo, que al soltar con el Wacom se va. Vale, ahí está. Entonces, esto ya se ha ido. Lo mismo podemos hacer con este. Vale,
Incluso podemos quitar uno para que no sea igual eso. Nadie lo va a notar, pero una vez has retocado algo, tus ojos se van al mismo sitio. Entonces se te va a llamar la atención lo que no te gusta. Vale. Para hacer zoom con este, Z si utilizamos una Wacom, o aquí lo podemos ampliar y mover. ¿Vale? Entonces, y con la manita nos podemos ir a un lado. Lo mismo aquí, nos vamos a la basura. Y la quitamos y a lo mejor si se queda esta marca negra, pues intentamos dejarla un poquito mejor. Espero que se esté escuchando bien. Espero que cuando grabe todo esto no se oiga fatal. Pero bueno, vamos a tirar. ¿Qué era lo que más había dicho? Vale, teníamos eso ahí. La maleta y las piedras. Pues más de lo mismo. Seguimos en capa, que lo vamos a llamar limpieza. Limpieza. ¿Vale? Dos veces. El nombre, dos veces clic al nombre y podemos cambiarlo. Vale, seguimos y cambio estas piedras. Vale, no, no estoy seleccionando ahí. O sea, en limpieza no estoy limpiando. Disculpad, estoy limpiando aquí directamente en la capa copia. Vale, en aquí, vale, el error que acaba de salir. Esta capa es vacía, yo aquí no tengo nada con lo que poder copiar. Esta capa de limpieza ahora lo utilizaremos, o sea, ahora os enseñaré para qué lo utilizo, sobre todo para limpieza de pieles o limpieza de texturas. Funciona cuando es más fino, este es el sistema, una capa vacía y os enseñaré cómo lo hacemos. Pero para este tipo de cosas, la copia de la capa base es suficiente, ¿vale? Porque no estamos destruyendo nada, estamos simplemente cogiendo lo que ya hay y dejándolo bien. A ver. Esto para acá. Vamos a intentar dejar esto. A ver si esto lo puedo hacer así bien. Y no creo. Muchas veces lo podemos hacer de dos o de tres veces. Con tal de que se vea orgánico, que no se vea algo raro. Vale, ahora se ve un poco raro porque estamos muy cerca, pero lo podemos dejar bien así. De todas formas, esto lo voy a desenfocar, no me importa mucho cómo se note este desenfoque porque lo voy a desenfocar bastante y con ruido se va a integrar. Vale, y esto vamos a ir para acá. Vale, dame no liar mucho. Vale, aquí estamos. Esto también, aquí hay una especie de suciedad. Yo, a bote pronto, no veo nada más que me llame la atención. Bueno, sí, la ropa de Diego. Que la ropa de Diego podemos hacerlo de esta manera. Vamos a ver si esto funciona. Vale, ahí esto acaba de funcionar. Vale, y esto va a ser algo más complicado. Sí, algo más complicado. Entonces nos vamos a ir a el parche. Y vamos a empezar a crear. Esto va a ser bastante más complicado. Vale, esto vamos a crear aquí y con el parche voy a empezar a pintar. Después lo voy a ir arreglando. Vale, pues aquí vamos a bajarle un poquito la dureza y le voy a bajar la opacidad, ¿vale? Para que no sea tan duro. Vamos ahí. Vale. Y ahí está más o menos texturizado. Vale. Y para que no se quede raro. Vale. Más o menos. Perfecto. Vale. Si nos acercamos mucho, evidentemente. Si esto fuera un trabajo de retoque de moda, no lo podría hacer así. Tendría que dejarlo perfecto. Pero, como es este tamaño, no importa. A ver.
no importa, no molesta, o sea, no es algo que se llame la atención, ¿vale? Entonces aquí lo que he hecho ha sido clonar y después lo he texturizado con con el parche. He empezado a copiar y a texturizar lo que hay para que no se viera algo liso. Si quiero corregirlo, pues con curvas, iluminación y con todo lo podría ir corrigiendo. Vale. Seguimos. Vale, seguimos aquí. Vale, entonces ya tengo hecha de la guía todo lo que quería de quitar, que son las cosas que quería quitar. Entonces, nos podemos quitar la guía. Déjame echar un vistazo por si acaso quisiera quitar algo más. Pero en principio no me molesta nada. Bueno, a nivel personal hay muchas veces que a mí me gusta corregir este tipo de detalles cuando sale algo así, para que no llame la atención si fuera un poquito más cerca, con el filtro licuar, ¿vale? Que es lo que se utiliza mucho en moda, bueno, y en publicidad, para estilizar modelos, productos y todo. A mí me gusta utilizarlo para que los bordes de la ropa no llamen la atención muchas veces, ¿vale? Pues simplemente son detalles. Intentar hacerlo como un poquito que llame menos la atención. Los puntos picudos, las salientes, hacerlo como un poquito más, no sé, más redondo. Las formas puntiagudas llaman más la atención, suelen llamar más la atención, y las formas redondas pues suelen ser más calmadas. Entonces, simplemente para que no evitar todo lo que llame la atención innecesariamente. A nosotros nos interesa que miren lo que queremos decir y ya está. Entonces, aunque esto parezca una tontería, a mí ahora no lo haría por el tamaño de la imagen, pero simplemente por enseñarles. O sea, simplemente con eso lo podríamos hacer mil veces mejor para dejarlo todo perfecto, para que esto no llamara la atención, pero no nos vamos a complicar porque no quiero que este tutorial dure 2 horas. No sé cuánto va a durar, pero vamos a ver. Vale, tenemos la guía, tenemos esto, limpieza, guía. Vamos a poner esto para acá, la guía va a quedarse aquí. Vale, limpieza. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es el sistema de zonas de iluminación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es desglosar. Esta es la manera que yo aprendí a retocar en un principio en la escuela, que es una manera muy útil. Lo que vamos a hacer es trabajar con luz por zonas. Es una manera de desglosar todos los elementos, como puede ser la cueva, el suelo, la chaqueta de Diego y el mar, por zonas. Y darle volumen con la iluminación. ¿Qué es lo que me refiero de darle volumen? Bueno, en fotografía estamos trabajando con un medio bidimensional. Nosotros sacamos una fotografía tridimensional y lo convertimos en un medio bidimensional porque lo estamos viendo en una pantalla. Nosotros lo que queremos es emular la sensación de profundidad. O sea, darle a la gente una perspectiva de lo que estamos viendo. O sea, intentar crear esa tridimensionalidad. Entonces, ¿cómo se consigue eso? Con la iluminación, con los tonos. Entonces, un tono oscuro se va a quedar en el fondo, va a quedarse como apagado. Un tono claro va a ir hacia nosotros. Entonces, nosotros lo que tenemos que crear es como una especie de degradados y gradientes entre esos tonos claros y oscuros, ¿vale? No puede ser todo de la misma luminancia, porque si no se va a ver aplastado, como por ejemplo es esto de aquí. No tiene ningún tipo de volumen porque se ve completamente llano, o sea, no hay gradiente. Entonces, lo que vamos a hacer es con el lazo, directamente con el lazo, tenemos tres tipos de lazo, ¿vale? Tenemos el lazo normal, el lazo poligonal y el magnético. Yo odio el magnético, el lazo normal está bien, pero el poligonal es muy cómodo. Entonces, lo que hacemos es, por ejemplo, voy a elegir la cueva. Voy a elegir la cueva de una manera que me quede dentro sin afectar a los otros elementos. Siempre equivocándome para adentro, no tocando fuera. Ahora entenderán por qué es necesario equivocarse para adentro. Vale. Nos equivocamos para adentro. Vale. Damos doble clic y cerramos aquí. Entonces tengo seleccionado lo que es la cueva. Una vez aquí, yo de la manera que trabajo para darle esa luminosidad es con curvas. Vale. Con curvas, que las curvas,
que no lo vimos antes, es una representación gráfica como el histograma, que nosotros vamos desde las sombras hasta las luces y podemos modificarlo en estas diagonales. Podemos crear, coger este punto de sombra y convertirlo en este punto de iluminación o bajarlo a sombra, subiendo o bajando. ¿Vale? Repito de nuevo. Si yo, por ejemplo, cojo este medio tono de aquí, que está justo en el medio, que es este, que está entre las luces y sombras, aquí es de dónde parto en esta barra y hacia dónde voy. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy partiendo de este punto neutro, que aquí sería este, pero lo quiero convertir en este, lo que tengo que hacer es elevarlo. O sea, lo que quiero es bajarlo. ¿Vale? Para quitarlo, con Command en Mac. Lo damos ahí para quitarlo del todo. Aquí, nos damos aquí. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, ahora mismo estoy yo simplemente seleccionando estoy solo seleccionando lo que es la cueva. Aquí lo vemos. Está la selección de la cueva, lo podemos ver aquí. Ahora explico qué es esto porque es bastante útil. Entonces, en la curva, si yo cojo en cualquier punto el tono medio este y arrastro para abajo a la derecha, pues le quito luz, o sea, lo pongo más oscuro. Si le doy para acá, pues le doy luz. O sea, levantar la curva, bajar la curva. Vamos a trabajar así, no nos vamos a complicar con millones de puntos de la curva, vamos a mantenerlo sencillo, ¿vale? Para entenderlo bien. Entonces, con la curva, por ejemplo, vamos a darle un poquito más de sombra. Entonces, ¿cuál es el problema ahora? Pues que vemos el borde. Vamos a hacerlo un poquito más duro. Vemos exactamente el borde de donde nos hemos equivocado, ¿vale? Que nos hemos equivocado para adentro para no afectar. ¿De qué manera podemos solucionar eso? Pues directamente en propiedades, aquí, que es de la forma, que es la máscara de capa, que es esto, le vamos a decir a los límites de la máscara de capa, que está aquí en negro, o sea, en blanco es lo que te ha solucionado, en negro lo que no. Déjame mostraros un momento. Ahí no. Con opción. Vemos exactamente lo que tengo seleccionado en blanco y en negro lo que no. Le doy otra vez en opción sobre la máscara de capa y lo vemos. Vale, pues aquí en propiedades estábamos en la curva, nos vamos a máscara. Feather es de la manera que se diluye la transición esta, o sea, de qué manera se hace más suave la transición del borde que hemos construido. Entonces no tenemos que estar corrigiendo yendo perfecto por borde, sino que nos equivocamos hacia adentro y ya está. Y ampliamos el feeder y ya nos olvidamos de eso porque se va a diluir ahí, va a afectar otras partes, pero de una manera bastante, bastante, bastante suave. ¿Vale? Entonces, no hace falta hacer una selección perfecta. Simplemente hacemos la selección que nosotros queremos hacia adentro, sin salirnos, equivocándonos hacia adentro, y vamos ampliando el feeder hasta que conseguimos el efecto que queramos. Y ya está. Y aquí tenemos exactamente lo que queremos. Déjame bajar un poquito, o sea, no darle tanto a la curva. Siempre podemos modificar la curva, eso es lo bueno. Podemos ir aquí, a llamarle cueva para que lo vean. Si fuera para mí, yo tampoco le pondría tantos nombres. Soy organizado, pero tampoco tanto. Vale, la cueva, pues podemos siempre volver hacia atrás e ir modificando para jugar con esas, con ese distanciamiento, con esos tonos. Vale, entonces vamos a coger estas otras piedras y vamos a volverlas un poquito más oscuras. Lo mismo que habíamos hecho. Curvas, siempre curvas. Para acá. Y lo mismo. Le hemos dado las curvas, nos hemos ido a la máscara de capa y feeder. ¿Vale? Entonces, aquí vamos a hacer el camino. Simplemente el camino hacia Diego. Vamos a ver con curvas. Vamos a darle un poquito más de iluminación ahí. ¿Vale? Y aquí por lo menos el camino se ha acentuado. Vamos a ver el mar.
Vale, con el mar también vamos a hacer lo mismo, nos vamos a equivocar para adentro sin tocar a Diego. Y vamos a manejar las curvas, vamos a darle a este, sí, vamos a darle un poco de contraste. Vamos a bajar aquí y vamos a subir en luces un poquitito. No, no va a hacer falta, simplemente con bajar se va a crear un volumen. Ahí, bueno. Vale, entonces ahora, mira el volumen que hemos creado ahí, simplemente con darle más oscuridad, con darle más, bajarle la iluminación. ¿Vale? Aquí se ha afectado a Diego. Ahora veremos de qué manera podemos corregir eso. ¿Vale? No hace falta, o sea, no, o sea, este método es, se mezcla mucho, o sea, estás afectando por otras partes de la imagen. Se puede corregir, ¿no? O sea, cuando entendéis cómo funciona lo de las máscaras de capa, es muy fácil, o sea, es de la manera más sencilla de trabajar. Pero bueno, esto es lo que estamos haciendo, o sea, estamos eligiendo las zonas, o sea, las zonas que nosotros queremos, que es cielo, cueva, persona, mar y todo, y estamos dándole una profundidad, estamos dándole un valor de tonos. Por ejemplo, este aquí. Vamos a crear ese contraste. Vale, ahí. Vale, perfecto. Este es cielo. Cielo. Mar. Camino. Y piedras. Vale. Y ahora, Diego. Incluso con Diego no hace falta, o sea, en este sí voy a hacer un poquito más rápido con esta parte. No me hace falta los pantalones negros de darle iluminación, porque si no se van a ver todos los errores que hice antes. Entonces con esto, repito, este método no es que sea el más limpio, o sea, no estamos haciendo high-end retouch, estamos haciendo, o sea, estoy enseñando como la base de este sistema, que es muy, muy básico, ¿vale? Entonces hacemos esto. Curvas, lo mismo, bajamos un poquito en contraste para que no se genere, se quede muy pálido. Y aquí, ahora mismo, ese contraste acaba de dar bastante iluminación a Diego. Vale, vamos a poner Diego, Diego aquí, y lo que voy a hacer es seleccionarlos todos con mayúscula y Command G, y acabo de hacer un grupo que es luz. ¿Vale? Entonces aquí, si yo quito con el ojo, ¿veis la diferencia? Vamos a hacerlo un poquito más pequeño. Ya de por sí la foto cambia bastante. No es lo adecuado, está bastante bruto, pero cambia bastante. Aquí, por ejemplo, veo que la cueva es bastante, bastante oscura. Entonces podría o modificar la curva o irme a opacidad, que es lo que me gusta hacer. E ir modificando, ¿no? E ir cogiendo. Me voy al camino, voy quitando opacidad. Y voy quitándole opacidad al mar un poquito. Y a Diego también le voy a quitar un poquito de opacidad. Siempre es mejor, cuando hemos editado, intentar bajar la opacidad de cada una de las herramientas, o sea, bueno, de cada una de las capas. De efectos, de ajustes, de todo lo que ya hemos hecho, intentar bajar hasta el mínimo que nosotros veamos el cambio, porque nuestro ojo se acostumbra muy rápido a la imagen en sí. Entonces, de repente le metemos saturación, nuestro ojo se acostumbra a ese nivel de saturación y nos pide más. Pero hay que saber que el cerebro y el ojo se acostumbra a lo que tenemos delante. Entonces, no fiarse mucho de los ojos, intentar ir hacia abajo y de la manera más sutil, y funcionará mucho más. Por eso nos pasa cuando empezamos a retocar que trabajamos el color y se nos va con la saturación. Se nos va a la mano con eso, con la cantidad de colores que utilizamos y tenemos que ir aprendiendo a regular. Entonces la mejor manera es ir siempre hacia abajo. ¿Vale? Entonces aquí ya esto me gusta más. ¿Vale? Entonces este sistema, lo mismo que estamos haciendo aquí, sirve para trabajar con color. Podría seleccionar de nuevo el mar en este caso, o me puedo ir ya a la selección de mar que tengo, le doy command, que está aquí hecha, se ha metido un poquito aquí,
Si ven esto aquí, o sea, en el lazo, tendría que venir seleccionado hasta aquí. ¿Qué es lo que supone? Que si yo ahora mismo creo una selección nueva, borra la otra anterior. Si yo le doy aquí, me va a aparecer un más. Entonces, va a sumar a la selección. Y si yo le doy aquí, me va a salir un menos. Y voy a restar. Entonces, yo lo tengo siempre en más para que directamente sume. Y si quiero restar, pulso Alt o Opción y ya directamente me cambia. Entonces cambio y corrijo lo que tengo. Pero es más normal que quitemos, o sea, que pongamos, que quitemos. Entonces siempre dejarlo en más a mí me ayuda bastante. Bueno, lo que está diciendo, la selección ya la tenemos hecha de mar. Entonces este sistema de zonas no solo vale con luz, también nos vale con tono y saturación, ¿vale? Para darle más saturación, esto, y para incluso cambiar, para cambiar dentro de los azules, dentro de cambiar todo, pues lo podemos hacer también así con un sistema de zonas. Lo saco fuera, oye, lo saco fuera de aquí, saco fuera. No sé si se me oye bien, disculpad, ¿vale? Pero a veces bajo la voz, a veces la intento regular, pero no estoy acostumbrado a esto. Si tuviera algún tipo de feedback, alguna persona adelante, pues como he dado o sea, como todos los cursos que doy, que son presenciales, pues sé qué tipo de tono usar. Pero aquí, disculpadme si a veces hablo bajo o si hablo alto, intentaré corregirlo e ir viendo. Bueno, pues lo que íbamos diciendo, el sistema de zonas sirve igual, sirve para darle a las zonas que queremos una saturación para que llamen más la atención. Y lo mismo que con la luz, que estamos creando volúmenes, si le damos saturación a un tono, va a atraer la mirada. Entonces, tener eso en cuenta. Es como un juego de perspectivas. Todo lo que nosotros le quitemos saturación se va a apagar. Todo lo que le demos saturación nos va a atraer la mirada. O sea, es jugar con los pesos. Aparte de la armonía de colores y teoría de colores que hemos desarrollado, hay que tener todo esto en cuenta. Son muchos factores. Al principio parece muy, muy sencillo, pero una vez profundiza, te das cuenta que hay millones de lecciones y millones de cosas que puedes decidir. Es completamente subjetivo, completamente de estilo. Hay gente que le gusta esta foto, a lo mejor hacer un lavado y ya está, y le encanta. Vale, es una decisión estética, no es ni mejor ni peor. Depende de lo que tú quieras hacer y para qué es. Si es a nivel profesional, pues a lo mejor tiene que cumplir unos parámetros de calidad, porque a lo mejor esto es una foto de moda. Tiene que estar bien editada y a lo mejor la chaqueta tiene que ser el color exacto. Entonces, la chaqueta es lo primordial. Tener en cuenta la intencionalidad de la imagen, para qué es, ¿vale? O sea, que no se nos vaya y decir, bueno, estoy haciendo publicidad, pero el estilo mío es esto. No, no, está haciendo publicidad, adáptate a lo que estás haciendo, es un trabajo. ¿Estás haciendo algo artístico? Tómate las libertades que quieras, pero que tenga una razón, que no sea porque sí, que es lo peor que podemos decir en arte, porque sí, porque yo quiero. No, que haya una decisión detrás, ¿vale? Siento ser un poco duro con eso, pero es que yo aprendí así y es como me gusta hacer, como intencionalidad en todas las decisiones. Así también es un proceso psicológico. No es meramente estético y no es meramente técnico. Tiene que haber una razón detrás y que le estemos dando a la cabeza para saber lo que estamos haciendo. Vale, entonces lo mismo aquí. Ahora esto fue el mar, pues lo mismo. Vamos a hacer tono y saturación. ¿Por qué es curvas y tono saturación lo que estoy utilizando y no el resto de herramientas? Vale, pues según tengo entendido, de todas las herramientas que tenemos aquí, que es color sólido, gradiente, brillo, contraste, el niveles, curva, exposición, todas, 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 todas las herramientas están basadas en tono, saturación, las que son de calor, y en curvas. En verdad, con curvas se podría hacer de todo, porque con curvas puedes trabajar RGB, los canales, por separado, que en verdad una fotografía está compuesta solamente de esos 3 píxeles. Entonces, si tú modificas la combinación de esos píxeles, de iluminación y todo, puedes crear contraste, puedes crear enfoque, puedes crear lo que quieras. Con curvas podría ser todo. Pero tono y saturación es como si fuera un ajuste puro. Entonces, no hace falta nada más. O sea, se puede utilizar todo lo que quieras. No estoy diciendo que sea malo. Pero si aprendes a utilizar con tono saturación para el color y con curvas, que a lo mejor para luz y a lo mejor un poco para tonalizar o lo que sea,
Ya está, no te hace falta nada más. Para mí el Photoshop es una herramienta a las órdenes de mis decisiones artísticas y mis trabajos. No es mi leitmotiv, no es la razón encerrarme aquí y ser un experto. No, no, o sea, yo quiero que esto funcione. Quiero ser, controlarlo muy bien, pero de la manera, entenderlo de la manera más pura. Entonces, por eso también me he centrado mucho en simplificar mucho y los retocadores que yo sigo, que ahora, por ejemplo, les enseñaré y compartiré, que uno de ellos, o sea, bueno, la única que voy a compartir es la mejor, porque no quiero repartir, o sea, no quiero repartir el interés o el enfoque con muchos, quiero que se centre la mejor, es Natalia Tafarel. Esa mujer es una argentina, es Dios en retoque, y como explica las cosas, es genial. Entonces, ella, yo aprendí con tutoriales de ella y con vídeos de ella de esa manera, entonces creo que es la mejor manera, mantener las cosas sencillas para poder ejecutar lo que queramos, para poder ir hacia lo que queramos, intencionalidad, ¿vale? Entonces, tono y saturación y curva. Pues con Diego ya le he dado tono y saturación. Aquí le voy a hacer control. Voy a seleccionar los dos con control G o command G y color. ¿Vale? Entonces, ahora lo mismo. Simplemente aquí vemos la diferencia. He intensificado esto. Y esto sería lo que sería el sistema de zonas, ¿vale? Esta es la primera técnica. Con esto ya se podría retocar la foto. O sea, ya podría, o sea, yo me pegué muchos años trabajando así, con tono, con lo que fuera. O sea, con los tonos, saturación, con curvas. Con eso me quedé mucho, mucho tiempo. Y funciona, funciona de veras. Ahora les voy a enseñar dos técnicas más. Que son, déjenme mirar que tengo los apuntes por aquí. Tengo separación de frecuencia y dot jump burn. Separación de frecuencia fue una técnica que se puso muy de moda hará unos 7 años, 5 años, que sacó un vídeo Marc Josef, que es un retocador muy bueno español, muy muy bueno, que ahora vive en Nueva York. No sé si sigue trabajando, pero me acuerdo que dio muchos cursos en Tenerife, donde yo soy. Y era muy muy bueno, era muy muy bueno. O sea, yo creo que por a mí, de los que yo entiendo, americano, o sea, americanos no conozco, pero de españoles o hispanohablantes, Natalia Tafarel, argentina, es Dios. Y debajo de ella, a mí los que me gustaban era Alberto Yagüe, que ahora tiene el estudio Yagüe en Madrid, que es increíble, o sea, otro nivel. O sea, yo estoy aquí y ellos están allá. Y Omar José. Pues Omar José hizo el vídeo sobre separación de frecuencia y puso a todo el mundo a hacer separación de frecuencia, a mí incluido. Y cuando él empezó a hacer los tutoriales era como, vale, pero esa técnica funciona para texturas, no para todo, porque todos empezábamos a hacerlo con piel y claro, quedan las pieles muy perfectas. Ahora os voy a enseñar, o sea, es una técnica bastante compleja, bastante, o sea, es como unos ajustes que no son intuitivos, pero es como una receta. En Photoshop hay muchas cosas que yo las utilizo como una receta. Lo tengo apuntado, miro cuáles son las cantidades, lo hago, depende del motivo y ya está, no me las aprendo de memoria. Entonces, vamos a ver esa, separación de frecuencia, y Dot Jump Burn, que para mí es mi técnica favorita, porque es una manera de hacer el retoque más orgánico y más divertido, como un cuadro. O sea, te sientes más integrado con la imagen, no tan técnico, no tan separado con selecciones y todo. El sistema de zonas, que es el que acabamos de hacer, que está bastante bien para empezar y con esto, la gente que se haya empezado a toquetear Photoshop, si entiende esto del sistema de zonas, de cómo separar las cosas, con esto tiene un año mínimo para darle caña y para tirar para adelante, porque sobre todo con paisajes funciona muy bien, porque es una manera de dar volúmenes y todo. Esta foto funciona como un ejemplo de paisaje, aunque tenga un motivo humano, una razón de una persona. Pero funciona bastante bien. Vale, entonces lo que voy a hacer para explicar esas dos técnicas más limpieza de pieles, me voy a ir a la imagen de Paula. Vale, vamos a ir para acá. Déjame revisar, ¿esto sigue grabando? Sí, aquí sigue grabando. Vale, solo por confirmar. Voy a cerrar este. Y me voy a ir para acá, voy a coger aquí a Paula. Y la voy a abrir la foto con el Camera RAW. La foto está bastante bien expuesta, no tiene ningún error.
A lo mejor le voy a dar un poquitito más de medios tonos. No hace casi falta. Déjame mirar a 200%, sobre todo la piel. Vale, la piel está bien. La piel está bien. A lo mejor las sombras, vale. Esto no me importa. O sea, esto que se pierda no me importa para nada. O sea, no. O sea, yo me acuerdo que tenía un profesor que si esto te lo veía te suspendía. O sea, a mí eso me parece ridículo. La foto si tiene pérdida de información. En los negros no pasa nada. O sea, no tiene que tener todos los píxeles de información. Es estúpido. O sea, esto no lo ve el ojo humano. No hace falta. Y aunque lo imprimas va a salir negro. Cuando tú lo llevas a impresora depende de la impresión, el sistema de color. O sea, vas a perder cosas. No os preocupéis por según qué cosa. Pero recuperad o iros a la información que sí queráis sacar. Entonces, aquí, por ejemplo, sombras. Voy a darle un poquito más de sombra. Vale. Para darle más información y sacar. Una cosa, aunque, o sea, aunque le estemos dando aquí a las sombras y estemos perdiendo el sentido de iluminación que nosotros hubiéramos diseñado en un primer momento, pensad que estamos editando la foto para. O sea, estamos revelando la foto para editarla después. No os preocupéis, ¿vale? No os preocupéis porque no sea exactamente como queráis, porque después en Photoshop sí vamos a recrear esa imagen. Es un poquito confuso que saques una foto pensando en cómo quieres ser, pero tienes que coger la información para después en Photoshop hacerlo como es. Pero pensáis en esto, o sea, ustedes estáis capturando información para el lienzo y después en Photoshop vamos a interpretar esa información para poder jugar como queramos y tener también posibilidad de ir hacia otros caminos. Pues muchas veces, a mí me pasa muchas veces que saco fotos en una sesión y la veo en una pantalla pequeña y digo, wow, así es como quiero que sea. Llego al ordenador, me pongo a retocar y es como, wow, si hubiera dado un poquito más de iluminación o si le hubiera dado más sentido a esto o un poquito más de, me permitiría ir hacia otro lado, pero como fui a ir a ese contraste, a esos tonos, a esa iluminación, pues no tengo opción, nada más me quedo ahí y no es la mejor idea. Entonces siempre vamos a dejar un poquito de margen, ¿vale? Hay veces que no, hay veces que vamos a ir a tiro hecho, pero otras veces, o sea, la mayoría de las veces intentad esto. Información, ¿vale? Paula, discúlpame, siempre utilizo tu foto con un montón de gente para limpiar tu piel. Tu piel es perfecta, no te preocupes por eso, ¿vale? Simplemente vamos a ir a acercarnos un poco y vamos a aprender. Pero no te preocupes que tú tienes una piel perfecta. Vale, lo mismo, Adobe RGB, 16 bits, todo perfecto, me gusta. Vamos a darle un golpito de Vibrance. Si esto fuera Capture One sería mejor porque podríamos editar. O sea, yo no lo haría con cámara RAW, lo estoy haciendo para que ustedes lo vean y para que lo puedan hacer como yo. Pero con Capture One sí podría llevarme, por ejemplo, estos tonos que los veo bastante amarillos y naranja. Me lo llevaría un tonito más moreno, desaturado. No sé, a mi gusto, es a mi gusto. Después otra gente lo hará más rosa, o sea. Cada uno lo que quiera. Vale, abrir imagen. Vale, entonces aquí sí haríamos, o sea, sí empezaríamos el flujo de trabajo como lo iba a empezar antes, con una capa vacía para limpieza. Entonces, a esta va a ser la limpieza de piel. No me voy a meter con otras cosas y ya está. Simplemente os voy a enseñar por encima. No voy a terminar la imagen al 100% porque quiero que el tiempo sea lo más conciso posible, no sé ni cuánto tiempo llevo, después lo miraré, pero creo que ya voy más de una hora. Entonces, voy a enseñarles más o menos lo que hago. Esto lleva tiempo, ¿vale? O sea, esto es un trabajo bastante minucioso y no es algo que se haga rápido. Entonces, limpieza, hacemos una capa vacía y nos acercamos aquí. Entonces, ya más o menos lo que vemos son pues lo que queremos nosotros solucionar. Hay que tener claro una cosa. Muchos de los errores o cosas que queremos corregir en la piel no son errores de textura, son errores de iluminación. O sea, estos son, o sea, una cosa que yo siempre enseño en los cursos es que por mucho que esto parezca una chica, ¿vale? Una cosa que tenemos que tener clara es esto. Si nosotros acercamos, esto no es otra cosa que píxeles, ¿vale? O sea, no es magia, no es una persona. Entonces
Entonces tenemos que tener siempre en mente que lo que estamos viendo son píxeles representando una imagen, no es nada más que tonos y que iluminación. Entonces muchos errores de los que vemos, como por ejemplo puede ser esto, no es más que la diferencia entre unos tonos blancos y unos tonos más oscuros. Entonces si esto los consigo compensar hasta este y estos los consigo compensar hasta este, con la técnica del Dodge and Burn, que es una de las formas de utilizar esa técnica, este error, o sea, este error, llamémoslo error, llamémoslo una mancha en la piel, ya nos lo podemos quitar, ¿vale? Entonces, cuando trabajamos retoque de piel de una manera profesional, el Dodge and Burn es la mejor herramienta. Incluso podríamos corregir todo esto sin tener que utilizar otra cosa que el Dodge and Burn, que es utilizar luz o utilizar curvas, poner luz en donde está la sombra y poner sombra donde está la luz. Ahora lo explicaré porque es un poquito liante, pero es una herramienta genial. Vale, antes que eso, limpieza, limpieza clásica, que también funciona, muchas veces funciona. Helen Brush, tenemos dos, ¿vale? Este es automático, que si nosotros pulsamos así, oye, vale, voy a quitar esto, no, aquí, aquí. Si nosotros hacemos así, hace automático. Claro, aquí no. Está cogiendo. Sample Outliers. Vale. Esto aquí lo que acabo de poner, porque o sea, lo hice, le acabo de dar y no hizo nada. Pero si yo le doy que samplee, que coja ejemplos de todas las capas, va a coger de la capa original y va a funcionar. Entonces, si yo lo hago así, va a funcionar. ¿Por qué no me gusta esta herramienta? Porque es automática. ¿Y por qué no me gustan las cosas automáticas? Porque de momento las máquinas no son, no inteligentes, pero no tienen tanta intuición y tanto delicadeza por el detalle como tiene una persona. Entonces, yo los automatismos recomiendo no utilizarlos, salvo cuando haces una panorámica o cosas así, que sí es verdad que es mucho más costoso hacerlo a mano. Pero en estas herramientas, teniendo una opción manual, nos vamos a la manual. Entonces, aquí uno de los una de las cosas de trabajar es un pincel muy muy chiquitito en en el pincel, ¿cómo se llama? En el Helen Brush, el manual, chiquitito, con la dureza muy baja y cogiendo no solo del current layer, de la capa actual, sino cogiendo de la actual y de las de debajo, no de las de encima, de las de debajo, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es ir cogiendo con Alt o con Option, vamos a ir cogiendo y vamos a ir pintando. Siempre, cada vez que movamos, es un clip y movemos, un clip y movemos, un clip. A ver. Aquí lo estoy haciendo incluso grande, a 13. Hay veces que se hace a 4, ¿vale? A 4 de tamaño, o sea, un tamaño minúsculo, enano. O sea, con esto. No hace falta que lo hagamos ahora, sí. O sea, simplemente es para que probéis. Entonces nos vamos por acá. Voy a hacer algo rápido, simplemente para que se vea el efecto. Vale. Así, voy a quitar, no voy a quitar todo, no voy a limpiar todo, no, porque no quiero dedicarle tiempo a eso, no es un retoque completo, simplemente enseñar las técnicas, ¿vale? Quedémonos en eso, que es simplemente para enseñar cómo funcionan las técnicas de la manera más resumida posible. Disculpen por eso, ¿vale? Entonces, aquí estamos. Vale, entonces esto. Muchos de estos problemas, más que errores, vamos a llamarlo problemas, que se pueden corregir con Dodge and Burn, ¿vale? Porque aquí lo que estoy viendo es luz y sombra, entonces se podría corregir con eso. Lo intentaremos hacer, pero bueno, con esta técnica de limpieza, con el Helen Brush enfocado en la capa actual y las de debajo, una capa vacía.
Funciona muy, muy bien, muy, muy bien. O sea, yo la mayoría de las veces ni me complico la vida y retoco si tengo que hacer un retrato, cualquier cosa. Y quiero quitar algún tipo de problema que no es un defecto, ¿vale? O sea, disculpadme por llamar defecto. Es simplemente que si yo quiero que a Paula se le mire los ojos, que tiene unos ojos preciosos, unos labios preciosos, no quiero que la gente le mire esta mancha que pudo ser porque el flash vio más luz aquí y porque ella a lo mejor se ha dado un golpe ese día entrenando o lo que sea, o un espinito. Lo que estamos haciendo a la hora de retocar, o por lo menos lo que yo hago cuando hago retratos o trabajo, es intentar enfocar la atención en donde yo quiero, que la gente no vaya a mirar hacia donde yo no quiero. Ya está. No es intentar hacerla más femenina, más guapa y todo eso. Es intencionalidad, intencionalidad, y para mí la intencionalidad sobre todo es en la composición, en lo que yo quiero transmitir. Esta foto es bastante antigua, este es el tipo de retrato que yo hacía antes, o bueno, más que nada un book, no sé, bueno, con Paula saco muchas fotos y esta fue algo sencillo para su book, pero es un retrato normal, simplemente con una iluminación suave desde arriba. Entonces esto es lo que me interesa, pues que se le vea a ella, se le vea bien y ya está, y que no llame más la atención. Entonces, no me juzguéis por lo que estoy haciendo. Y quedaros con que es una técnica maravillosa que lo podéis aplicar para mil millones de cosas. No solo pieles, o no solo para dejar a la gente con unas pieles excelentes. Vale. Seguimos por aquí, seguimos. Vale. Seguimos. Vale. Y este de aquí lo vamos a quitar también así. Si es más problema de iluminación, ahora lo voy a mostrar. Voy a mostrar para que se vea qué es lo que digo: problemas de iluminación, problemas de piel, problemas de color y todo. O sea, hay muchas cosas, pero bueno, no está perfecta. Evidentemente, hay un montón de cosas que se podría corregir. Pero para que vean lo que he hecho, ¿vale? Incluso aquí se ve bastante mejor, ¿vale? Y así. En teoría es la manera más eficiente de limpiar lo que sería problemas de textura en cualquier lado, ¿vale? En camisas, en todo, en piel, en coches, en tapicería, incluso por ejemplo en fondos. Aquí estoy viendo esto. ¿Vale? Esos problemas que tengo. Este rabo es con una Canon D, la 5 Mark II, a ver, la 5D, Canon 5D Mark II, que era la cámara mía anterior que tenía, que tuve durante bastantes años y fue muy muy buena, mucho cariño le tenía a esa cámara, hasta que la vendí, que no le tuve ningún cariño cuando la vendí. A ver, vale. Vamos aquí, vale. Sirve para lo mismo, sirve para pelos, para todo. O sea, lo que estamos cogiendo es información de unos lados y la estamos pegando en esta capa. ¿Vale? Entonces, eso sería de la manera de limpiar. Hay millones de maneras de limpiar. Pero esta, que lleva bastante trabajo, es de la manera de que se cohesione más. Cuanto más pequeño y más delicado lo hagamos, más. Menos se va a notar. Lo que nos interesa es que el retoque sea invisible, que sea como un ninja, que no se entere la gente que existe ahí, que la foto la vean y digan, ah, qué guay, o sea, qué guay o qué espectacular, pero no que sea espectacular por el retoque en sí, ¿vale? Tiene que ser algo natural. Estamos viviendo una época de saturación de imágenes y muchas imágenes son irreales. Entonces, vamos a intentar mantener un poco, aunque trabajemos 24 horas, 48 horas en una fotografía. Vamos a intentar que no sea el retoque lo que llame la atención, sino que fue la fotografía o el motivo de la fotografía lo que llame, ¿vale? A mí es lo que me gusta. Cada uno que haga lo que quiera, pero bueno, este es mi consejo. Vale. Este es el. Esta es limpieza. Esta es la limpieza de pieles, como se entendería. Separación de frecuencias. ¿Qué es la separación de frecuencias? Pues exactamente, es como su nombre dice, es separar las frecuencias de tono y de textura por separado para poder trabajar con ellas sin afectar la una o la otra. Entonces, esto es una técnica complicada,
¿Vale? Hay un montón de vídeos. Voy a intentar conseguir un vídeo. O bueno, incluso Natalia Tafarel creo que tiene alguno interesante para hacer una separación de frecuencias ideal. No es la técnica mágica, no hay técnicas mágicas que lo solucionen todo. Esto sirve muy bien, según entendí yo, para pieles no, para texturas de ropa donde casi toda la textura es igual. En una camiseta la textura de la costura en sí es igual en todos lados. En la piel, si lo utilizamos, el problema es que no es igual, no es como una camiseta. Si nosotros nos vamos a una camiseta, todo, ay, déjame ir para acá, todo es del mismo tamaño, es el mismo patrón. Si nosotros nos vamos a la piel, los patrones, si lo puedo llamar así, de la piel son completamente diferentes, depende de dónde estemos. O sea, es muy diferente. Yo no puedo coger la piel de aquí y clonarla aquí, o no puedo coger esto y aquí. Entonces, por eso en un primer momento fue como muy mágico porque te ayudaba a modificar la textura sin modificar el tono, pero lo que hizo fue crear una legión de imágenes con una sola textura, o sea, como si fuera una naranja, todo, o sea, con este tipo de textura en toda la piel. Y era muy raro. En un principio era como, wow, qué limpieza, qué maravilloso, pero no era natural. O sea, no, este tipo de textura que es natural en los ojos, que lo tenemos todo, se pierde con eso. Entonces, os voy a enseñar cómo se hace para que testeéis y para que hagáis vuestras imágenes de pieles de naranja si no lo habéis hecho, que todos tenemos que hacerlo para entender cuáles son los errores y cometer todos los errores posibles para seguir al siguiente nivel. Entonces, os voy a enseñar. Es una receta, ¿vale? Es una técnica, os la pasaré o me preguntáis, pero bueno, vamos a intentar hacerlo. Lo que hacemos, voy a quitar esta, la de limpieza, la voy a quitar para que sea más limpio todo, la voy a borrar fuera. Vale, entonces la capa base la voy a duplicar dos veces. Esta la voy a llamar baja y esta la voy a llamar alta. Así es como me acuerdo yo, ¿vale? La baja va a ser el tono, la alta va a ser la textura. Entonces la baja, lo primero que voy a hacer es darle un filtro de desenfoque gaussiano. No sé cuál es la diferencia entre los filtros de desenfoque, pero el gaussiano es el que siempre he usado, es el que a mí me gusta y es el que utilizo en todos lados. ¿Vale? Entonces le doy un desenfoque que se pierda la textura. A ver, esto aquí, entonces esto para acá, sí. Aquí se pierde la textura, en ese 5, 6, depende de la fotografía y el tamaño que tenga. En 5 está bien. Entonces la alta, después le doy y se pierde la baja, no se ve porque está tapada por la alta. Entonces, alta, aquí es donde viene lo complicado. En alta nos vamos a imagen. Nos vamos a ¿dónde era? Aplicar imagen. Aplicar imagen. Aplicar imagen. Y entonces aquí estamos en source, es esta. ¿Y qué la capa nos vamos a dar? O sea, ¿cuál es la capa que vamos a coger? La baja. Vamos a coger la baja, le vamos a dar a invertir y le vamos a dar a añadir. ¿Vale? Entonces ahora con esta receta, que yo me la sé de memoria, no entiendo muy bien qué es lo que hace, porque el modo de fusión es añadir, está cogiendo la información de la baja, o sea, esto me lo sé de memoria, no es que sea una lógica. Pero ¿qué es lo que hace? Crea una especie de enfoque, de máscara de enfoque. ¿Vale? Entonces, aquí a 2 y a 0 es lo que es. ¿Vale? Son las medidas que hay que utilizar. Le damos a OK. Y aquí lo que vamos a hacer un grupo. Separación de frecuencia. Es San Francisco. SF. ¿Vale? Y alta, lo que vamos a hacer es modificar el modo de fusión de capa. Esto no lo he explicado, el modo de fusión de capa, ¿vale? Vamos a terminar esta técnica y explico el modo de fusión de capa, que tenía que haberlo explicado antes. Lo vamos a poner en modo fusión de capa en luz lineal. Y cuando quito, y lo que hace es que el modo de luz lineal modificado con la baja en blur, o sea, con el desenfoque gaussiano, hace exactamente
la misma imagen que tenía de fondo. La estoy quitando y no hay ningún tipo de cambio, ¿vale? Entonces ahora mismo tengo alta, que la puedo llamar textura, y la baja lo puedo llamar tono, ¿vale? Entonces ahora es donde viene la magia. Si yo me voy con esta herramienta, con la que teníamos antes, pero en vez de current envelope la dejo en current, que solo modifique la capa que estoy utilizando. Si yo me voy a tono y cojo aquí este tono, cambio el tono de la imagen. Sin modificar la textura. Y eso, a mí por ejemplo, en tono sí me parece muy útil. O sea, poder modificar el tono sin modificar la textura me parece muy muy útil. La textura en sí no, porque es lo que te digo. O sea, vas a copiar textura de un sitio a otro donde no va a cuadrar. Entonces, utilizar la separación de frecuencia para utilizar el tono de la baja me parece genial, ¿vale? Simplemente con esto. Esto no es lo más adecuado, ¿vale? Pero simplemente modificando el color. O sea, solo he modificado el color. Y si me fuera a la textura, pues si cojo textura de aquí, pulsando igual que antes, con Alt Option, y copio, que es el problema, que está cogiendo otra textura y poniéndolo para allá. Parece mágico en un primer momento, pero crea bastantes problemas. A mí no me gusta. El tono, sí, el tono es muy, muy genial. El tono es genial. Incluso en estos cambios de color podemos como hacer como si fuera un mismo tono. Eso es. Eso fue raro. Vale, pero podemos llevar ese tono rosa hasta abajo. ¿Vale? Aquí está sin activar. Aquí está activado. Y voilà, esto es separación de frecuencia. ¿Para qué sirve la textura cuando trabajamos con textura? Pues para modificar los patrones y corregir arrugas. Y eso es la magia de la textura, que cuando estamos trabajando con ropa podemos corregir la textura. Incluso este sujetador que se ve ahí, déjame, le voy a poner una curva para que se vea un poquito más, ¿vale? Como chivato. A ver. Ah, vale, se tengo que poner arriba, disculpa. Aquí le voy a poner la curva para que se vea un poquitito más. Entonces, si yo me voy a tono y tengo esto aquí y voy poniendo esto, vamos a poner con textura. Vale, no, esto va a ser más complicado. Bueno, puedo deshacerlo ahí, deshacer la línea del sujetador. Pero no, puedo crearlo bastante complicado. Sería una mezcla entre los dos. Sería un poquito más. Pensé que iba a ser más sencillo, pero no. Vale, pero bueno, para corregir arrugas funciona muy bien. Y para la piel, para los problemas de piel, problemas o cambios de tonalidad que tengan estas manchas, o gradientes, con el de tono o el de baja, funciona muy, muy bien. ¿Vale? Es una técnica bastante guay, pero no es mágica. ¿Vale? Este es separación de frecuencia. Vale, entonces voy a tirar separación de frecuencias también. Y nos vamos a ir a Dot Jet Band, que va a ser la última técnica que vamos a ver hoy. Y después voy a enseñarles un truco con ruido, cómo integrar ruido y para qué sirve. Voy a hacerlo con la de Diego, lo del ruido, para que vean cómo funciona, que es muy muy útil. Vale, antes de Dot Jet Band, mi madre, son las 3 y 10. Yo creo que ya me he pasado de las 2 horas, pero bueno, es lo que hay. Antes del Dot Jet Band, esto es una cosa que tenía que haber explicado antes, se me pasó, disculpad. El modo de fusión de capas. ¿Qué es un modo de fusión de capas? Es de la manera que una capa que está encima de otra, como se distribuyen las capas aquí, interaccionan entre sí. ¿Vale? Entonces, voy a explicarlo mejor con un ejemplo. Uy. Vale, esto para acá. Vale, voy a coger estas barras, lo voy a soltar encima
y lo voy a modificar. Si yo pulso Shift, puedo estirarlo, uy, con el tamaño que yo quiero, y lo voy a dejar puesto al tamaño de la foto de Paula. Entonces, ahora mismo no tiene mucha definición porque la saqué de internet esta foto. Vale, ahora mismo esta foto, o sea, esta capa está cubriendo la de Paula. Déjame rasterizarlo, que es convertirlo en normal. Vale, rasterizar no tengo muy claro lo que es, pero sé que te permite hacer unos efectos y otros no. Entonces, como te digo, yo no entiendo 100% todo de Photoshop, yo voy a lo que me interesa y ya está. Pero lo rastericé para que no me diera problema. Vale, ahora mismo esta capa está al 100% y está bien, o sea, no se ve lo de debajo porque lo está tapando. Si yo le bajo la opacidad, pues puedo ver lo que hay debajo. Modo de fusión de capas. Es un mundo aparte, pero es una herramienta muy útil porque está en todos los programas de edición gráfica y de vídeo. Entonces es algo que vamos a ver cuando queremos hacer, por ejemplo, en vídeo un efecto de meter un flare o lo que sea. Modo fusión de capa es la manera de integrarlo. O incluso en Photoshop, si queremos meterle humo a una foto o si queremos hacer lo que sería ya como una especie de collage con imágenes, modo de fusión de capa es la manera de integrarlo. Entonces, nosotros estamos en normal, que es como funciona normalmente y es como está completamente opaco y no se ve nada más. Lo bueno del nuevo Photoshop es que no hace falta darle uno a uno para entender lo que hace. Simplemente con ir pasando, vamos a ir viendo qué es lo que hace. En estos, por ejemplo, deja los negros, pero los blancos se los come y deja pasar la información. En los siguientes, los convierte en blanco. ¿Vale? Y en estos son los negros en sí. A ver, aquí son los negros en sí los que se transparentan. ¿Vale? Cada modo de fusión de capa reacciona con un tipo de tonalidad, con todo. Entonces, hay millones de formas de modificarlo. Es muy útil entenderlo porque todo lo que le pongamos encima, no solo estas barras, si yo, por ejemplo, cojo texturas. Como por ejemplo el ruido este, ¿vale? Con mayúsculas, también lo puedo girar y puedo quedarme en los 90 grados sin tener que estar indicándoselo aquí arriba, ¿vale? O sea, con mayúsculas, si no lo pulso mayúsculas, pues lo giro y va de una manera así, un poquito natural, pero si pulso mayúsculas, va por grados exactos, ¿vale? Entonces ya puedo girarlo a 90 sin tener ningún problema. Pongo el tamaño y aquí amplío un poquitito. Tengo esto que es como un ruido. Rasterizo y me voy al modo de fusión de capa y me voy seguramente overlay. No, modo de fusión suave. Vale, aquí está. En pantalla. ¿Vale? Pantalla no deja pasar los negros, o sea, los negros los transparenta y solo deja la textura del papel que tiene ahí y las manchas que hay de eso, de esas pelusas. Entonces es una forma de meterle textura. La verdad que queda bastante bien en esta. ¿Ves? Pantalla es la que funciona. Sinceramente, yo no me la sé. Sé que pantalla, multiplicar, overlay y soft suelen funcionar, son las cuatro que siempre consigo funcionar con las texturas, pero no sé exactamente de memoria qué es lo que va a hacer cada una. Normal es esto y screen es esto. Está integrando completamente la textura. Entonces, una cosa guay para vuestros retratos o fotos, para darle otro tipo de texturas de carácter, es tener un banco de imágenes de texturas, os bajáis, más que buscarlo siempre, sino os creáis el vuestro de polvo, de píxel o ruido y lo vais integrando. O sea, yo es lo que hago, yo tengo millones de fuego, tengo un montón muy, muy horteras, todos un montón muy buenos, al final acabas usando cuatro, el de ruido, el de textura y vas lanzando ahí. Entonces, esto es el modo de fusión de capa, ¿vale? Lo que estábamos viendo, modo de fusión de capa para integrar. Vale, una cosa que antes se me olvidó de explicarles también, aparte del modo de fusión de capa. Cuando nosotros hacemos las curvas, ¿vale? Yo hago aquí, ¿vale? Hago una curva, ¿vale?
Una curva, una selección con una curva. Déjame quitarle aquí para que no sea algo raro. Entonces yo hago una curva. Vamos a ponerle esto un poquito de contraste. Lo voy a hacer así. Y ahora voy a seleccionar esto para que lo veamos. Esta es la máscara de capa, ¿vale? En blanco lo que está seleccionado, en negro no está seleccionado. ¿Vale? Lo tenemos aquí, está aquí. O sea, me está diciendo que esta curva, que esta capa es una curva, tiene una máscara de capa asociada que es donde deja pasar el efecto de esta curva. Esto es muy importante. ¿Vale? Curva con máscara de capa. El efecto en sí con la máscara de capa, que es donde yo aquí le pongo el feeder, pero es exactamente donde está afectando. ¿Vale? Entonces, una cosa que es genial es que nosotros podemos pintar, que esto lo vamos a ver ahora con el Dot Jam Burn, podemos pintar en la máscara de capa con el pincel en blanco y negro en la máscara. Si habíamos dicho que blanco mostraba el efecto que nosotros estamos haciendo, si nosotros nos vamos a blanco con una opacidad al 100% y yo pinto, a ver. Pintando, sí, pero ¿por qué no está pintando todo? ¿Se está pintando? Déjame ponerlo un poquito más drástico. Esto es. Vale, así. Si yo pinto con blanco, va a hacer el efecto. Si yo pinto con negro, que es lo que quiero que oculte, va a ir quitando. ¿Vale? ¿Se entiende? Blanco, damos efecto. Negro, quitamos. ¿Para qué sirve esto? Lo veremos en Dot Gen Burn. Pero también, si nos vamos a la foto de Diego, que teníamos un problema porque el cielo, no, el mar se había metido en la cara de Diego. ¿Verdad? O sea, teníamos aquí la cara de Diego, que el mar se había metido dentro. O sea, si lo metemos un poquito más exagerado. Entonces, si yo aquí pinto en la cara de Diego, pero no quiero una opacidad del 100%, sino quiero que vaya poquito para ir quitando poco a poco, pues voy quitando. Esto de aquí, ah, vale, la opacidad no tanta. Aquí, vamos. Vale, y aquí ya vamos quitando el efecto que queramos, ¿vale? De la manera que no se integre. Aquí se queda muy sutil, pero es una manera de quitar eso. Se va a entender más con el modo de fusión, con el modo de fusión, no, con el Dot Gen Burn, ¿vale? Pero quedamos con eso. Blanco se ve, negro no se ve. Blanco ponemos efecto, negro quitamos en la máscara de capa, ¿vale? Modo de fusión de capa, se entiende, lo quito, ¿vale? Ahora nos vamos a ir al Dot Gen Burn, ¿vale? Entonces el Dot Gen Burn es una técnica para... O sea, se puede utilizar de dos maneras. Uno es para corregir texturas, para corregir pieles, para corregir defectos, que es a un nivel como quirúrgico y a un nivel general para dar volumen a la imagen. A mí me gusta la segunda parte, darle volumen a la imagen porque cambia mucho la imagen, o sea, es cuando tú le das como una intencionalidad y puedes trabajar la profundidad así, pero lo otro es muy útil a la hora de corregir. Entonces, no voy a separarlo, no voy a hacer dos Dot Gen Burn como se suele hacer o como hay gente que hace, sino lo voy a hacer en uno. Entonces, lo que hacemos son dos curvas, ¿vale? Hacemos dos curvas y una la vamos a llamar luz y la otra se va a llamar sombra. Vale, entonces la luz en sí le voy a dar un montón de luz aquí por lo menos. ¿Qué es lo que pasa? Pues que revienta la imagen. Ahora mismo, si nos fijamos, la máscara de capas es completamente blanco, está dejando pasar todo el efecto.
Entonces, a mí lo que me interesa ahora mismo es ocultar este efecto. O sea, que no se vea la curva. Quiero ocultarlo completamente. Si yo le doy Command y encima, y Latina encima de la máscara de capa, lo quito. Ya está. O sea, sigue estando el efecto de la curva, pero está ahora mismo oculto. No se puede ver. Y con la sombra voy a hacer lo mismo. Voy a bajar y le voy a dar Command y encima la máscara de capa y lo voy a ocultar. Déjame hacer un grupo, siempre intentar agrupar porque es mejor. Y Dodge and Bam. Entonces aquí ya podemos empezar a trabajar lo que queramos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues lo mismo que estábamos haciendo antes con el efecto que hice de darle luz a la, o sea, de esa, con el blanco mostrar el efecto y con el negro quitar el efecto, pues lo vamos a hacer aquí con, a ver esto, vale, no, tenía una mancha aquí, pensé que le había dado con el pincel. Pues lo mismo vamos a hacer con esto, vamos a utilizar estas curvas que hemos desarrollado, quité el nombre, disculpad, estas curvas que hemos creado, pues las vamos a revelar con el blanco del pincel a una opacidad baja, que puede ser un 6, un 12. Y vamos a verlo primero general. Entonces nosotros tenemos esta imagen aquí y lo que yo quiero hacer es reforzar el contraste de la imagen de una manera manual, que no sea general. No quiero darle un contraste que me afecte a todo, sino yo quiero crear ese volumen. Por ejemplo, voy a empezar a trabajar con el pelo y con sombra. Yo le bajo la dureza, subo el pincel, ¿vale? Y empiezo, esto es demasiado, y voy a ponerle aquí para que me coja la presión del agua con. Vale, ahí así. Aquí con esto lo que hace es la presión del agua con te la va cogiendo. Si aprietas más, más coge. Si aprietas menos, menos coge. Entonces, aquí, aunque no se vea, ahora mismo estoy haciendo el efecto. Entonces, lo que estoy haciendo es crear volumen dándole a la sombra, sombra, y a las luces les voy a dar luces. Si hace falta, si no, lo voy a dejar. Entonces, aquí voy a darle. Este, voy a dejar así. Y luz a la luz. Esto. Un poco aquí. Vale. Ese hombro tiene que verse más. Y esto de brazo también. Vale. Y aquí. Vale, aquí ahora mismo lo acabo de dar a los dos. Parece que no se nota. Sin efecto, con efecto. Sin efecto, con efecto. Sin efecto, con efecto. Lo estoy haciendo bruto. No es que esté mejor ni de la manera que lo acabo de retocar, ¿vale? Pero simplemente para que vean lo que estoy haciendo. Entonces, aquí, por ejemplo, una vez hecho, que lo que he hecho es darle luz aquí, puedes ver los efectos, darle un poco más de luz a la cara, darle más volumen al cuerpo, el pelo que tenga más volumen, me podría meter a hacerlo más fino. Vale. Para generar un poquito más de. Por ejemplo, este pelo de aquí. Que brille un poco más, esto que baje, vale. Y esto que vaya para acá, vale, esto para acá, en el pelo es donde hay mayor enfoque, simplemente le he dado más volumen aquí y ya está, no está hecho bien, está simplemente hecho adrede. Pero lo que podemos hacer aquí, si el efecto no está bien integrado, es bajarle la opacidad hasta la mitad. Y ya con eso, por lo menos crea un poquito más de volumen, o sea, ganamos más ahí. ¿Vale? Esto es lo que sería el Dodge and Burn. Si después quisiéramos corregir pieles o corregir cualquier tipo de efecto,
Lo más adecuado sería utilizar una especie de chivato, ¿vale? Un contraste, utilizar contraste en la imagen, que lo podemos hacer con una curva para crear contraste. Esto va a ser un poco liante, pero bueno, tampoco se queden. Simplemente voy a hacer un chivato para ver en blanco y negro, que hago una capa nueva, ¿vale? Una capa nueva y la hago en el modo de fusión, luz suave, porque me deja la opción de que haga gris, de crear una capa completamente gris. Entonces lo que hace es me crea una capa gris que yo la pongo después en luminosidad, no en color. Y ahora tengo la imagen en blanco y negro. Lo voy a llamar chivato para yo ver simplemente los problemas que yo quiero con el contraste y no quedarme con, o sea, no ver color, sino simplemente problemas de iluminación. Si yo le creo contraste, ahora, o le bajo aquí, ahora veo exactamente dónde están los problemas que yo quiero corregir. Si quisiera corregir este de aquí, pues solo dándole luz, y este de aquí, por ejemplo. Disculpad por irme de uno a otro, pero como estoy un poco cansado y tampoco lo voy a terminar bien todo, lo quiero hacer lo más claro posible. Este error de, bueno, este error de aquí, esta marca de la piel, pues lo puedo quitar así. Simplemente con Dodge and Burn me voy poniendo a pintar. Más chiquitito y me voy poniendo a pintar. Y voy pintando la piel en los sitios donde lo considere oportuno. ¿Cómo puede ser esto? Vale. Sería mucho trabajo hacerlo todo y podríamos tardar bastante porque es una foto que es muy, muy de muy, muy, mucha calidad, mucha iluminación. Entonces, claro, los errores de piel se van a ver en cualquier tipo de persona. Errores de piel o simplemente los defectos de la piel o como quieras llamarlo. ¿Vale? Que no es problema de Paula, sino que todos tenemos la piel así. Vale. Entonces, ahora quitando el chivato y yo, por ejemplo, quitando la luz, se ve aquí y se ve aquí, ¿vale? Aquí es mucho más sutil, ¿vale? He quitado esas manchas simplemente con esto. Entonces, con Dodge and Burn podríamos corregir a nivel quirúrgico cualquier tipo de problema que viéramos en la piel para que nos llame la atención. Si esto fuera una revista y lo quisiéramos así, pues evidentemente tener esto va a llamar la atención, no porque sea malo, no porque sea bueno, pero que la gente se va a fijar. Queremos que se fijen en la persona y transmitir el carácter de esa persona, no que se fijen en esta manera. O por el contrario, queremos que se vea. Es, depende de la intencionalidad, pero en este caso simplemente les estoy dando las herramientas por si queremos evitar este tipo de cosas, que no es ni bueno ni malo que estén, ni que dejarlas, o sea, no hay nada positivo. Depende del sentido de la foto y depende de la utilidad y finalidad de la fotografía. ¿Vale? Entonces el Dodge and Burn lo voy a aplicar en la otra foto. Aquí se puede ver lo que estamos haciendo, que lo que he hecho es a nivel general para crear un poco de volumen, que incluso si quisiera darle una especie de viñeteado a la foto, lo podría hacer con Dodge and Burn. O sea, yo lo utilizo ya para todo. O sea, para a nivel pequeño, a nivel grande, o sea, lo utilizo en todo momento. Para trabajar los fondos, para diferenciar a la gente, para dar volumen. A mí me encanta, o sea, me encanta porque es como pintar un cuadro. Y así, por ejemplo, reforzamos la iluminación que tenemos. O incluso darle más luz por aquí para que parezca que hay como una especie de luz de fondo. O sea, podemos hacerlo de mil maneras. Vale. Entonces me voy ahora al de Diego y vamos a trabajar con Dodge and Burn. Va, vamos a hacer curvas y curvas. Vamos a hacer lo mismo. Vale. Vale. Y vamos a poner luz, sombras. Vamos a hacer grupos, todo en grupos de ambe. ¿Vale? Le podemos poner colores, podemos hacer lo que queramos. Esta estructura, o sea, este flujo de trabajo no es el correcto. No es que hagamos luz, color y después Dodge and Burn. Podemos hacerlo antes, podemos hacerlo después.
Yo suelo trabajar incluso con Dodge and Barney, no hago sistema de zonas, ¿vale? Muchas veces hago un sistema de zonas bastante sencillo y después Dodge and Barney, ¿vale? O sea, flujos de trabajo hay millones, depende de cada trabajo. Y como les digo, yo el mío lo tengo que volver a rehacer. Lo que estoy explicando es un poco de cómo trabajo y las herramientas que trabajo. Pero bueno, con estas herramientas que les estoy dando, creo que podéis experimentar y si queréis ir más allá, me preguntáis, hacemos Skype, yo estudio y os enseño. Y si no, estudiáis vosotros y me enseñáis a mí, ¿vale? Hacemos Command I, hacemos la sombra, la bajamos a mí. A mí no me gusta que la curva toque aquí, pero eso es un toque mío que tengo, ¿vale? O sea, me gusta que la curva esté así, bien bonita. Nos vamos para acá. Y aquí es con Dodge and Burn, donde sí puedo crear con sombras sobre todo una especie de volumen, porque puedo hacer un viñeteado, puedo hacer aquí esto, y a mí me encanta porque puedo crear como estoy cansado porque estoy señalando la pantalla pensando que ustedes podéis verlo, un volumen entre puedo hacer una perspectiva, una profundidad entre los diferentes planos que tiene esta piedra. Hay como cuatro planos, pues yo puedo oscurecer en diferentes niveles y diferentes cantidades cada uno para crear esa diferenciación, y eso es genial con esta herramienta. Puedo reforzar la ola y separarla del fondo del mar para que gane más intensidad, dándole más luz a las puntas, a la parte de la explosión, a la parte de Diego. Incluso le puedo dar más luz al camino, pero solo de un nivel central, para que guíe incluso dentro del camino, que vaya todo como si fuera el agua que corre hacia allá, ¿vale? Le doy más luz y sombra, le doy por los lados, ¿vale? Entonces aquí sí se va a entender mucho más esa profundidad que yo quería darle. Vamos a ver. Mucho mejor. Mucho, mucho mejor. ¿Vale? Aquí se entiende porque tiene como una especie de brillo, como si estuviera aquí como más húmedo y como que esto tiene una especie de degradado que incluso lo podría reforzar con un viñeteado a lo bestia. ¿Sabes? Que le puedo dar un viñeteado con el sistema de zonas. Hago así. Hago así el sistema de zonas. Le hago a curva. Bajo las curvas aquí. Lo voy a sacar de Dodge and Burn para que no me modifique por si quiero bajar la opacidad aquí. Y con Feather le doy para acá. Y bajo la opacidad. Y ahora mismo me ha generado más profundidad, porque me está oscureciendo aquí hacia la luz desde el fondo de la cueva. Porque tiene un sentido que estoy en el fondo de la cueva, que es oscuro, hacia la luz, hacia donde está Diego. ¿Vale? Entonces, aquí sí está creando esa profundidad, que es lo que yo quería buscar, ese volumen. Podría incluso trabajar las partes donde la luz incide para que dé más luz y para crear más ese efecto de que está entrando todos los rayos de luz. Esto es infinito y es hasta donde queramos meternos y donde queramos investigar. Vale, esto se ve un poquito irreal ahora, me acabo de fijar. A ver, vamos a bajarle un poquito la opacidad a las piedras esas. Ahí, vale, porque tiene que tener una especie de brillo que rebote, ¿vale? Tiene que haber un brillo, una incidencia de esa luz. No puede ser que aquí sea completamente oscuro cuando estoy viendo las otras. Vale, entonces el Dodge and Burn, espero que se haya entendido. De esas dos maneras, a nivel quirúrgico para corregir, pero a un nivel general, que es de la manera más útil y más obvia de entender el sentido, es eso. Jugar con la sombra y con la luz de una manera natural para crear volúmenes, ¿vale? Con el pincel. Entonces, espero que les haya servido esto. Viñeta, vale. Voy a poner V porque tengo que cambiar para que se vea la ñ al teclado español y no quiero ahora. Entonces, eso. Vale, hemos visto Dodge and Burn. Cualquier duda me preguntáis y yo os aclaro con Skype, pues lo hacemos ahí sobre la marcha y lo vais a entender fácilmente. Entonces, último paso. Cuando ya todo está hecho, a mí una cosa que me gusta hacer para integrar
cualquier retoque que he hecho, por ejemplo, el de la rodilla, que se puede ver que es un retoque, ¿sabes? Que aquí si te fijas bastante y tienes mucho ojo, te das cuenta que yo he hecho algo ahí. Pues con ruido es de la manera que se puede ocultar esas, como decimos en Canarias, gambadas, o como se puede decir, errores o fiascos, ¿sabes? O sea, como hacer las cosas medio mal. Entonces, con retoque, el ruido lo que hace es ayuda a integrar toda la imagen, ¿vale? Hacerlo más homogéneo y que no se vean los efectos, los defectos del retoque. Y también que un ruido analógico, orgánico, no de píxel, hace un efecto, o sea, es muy bonito a nivel estético, gusta mucho, en su justa medida, tampoco un ruido loco. Vale, entonces os voy a enseñar una técnica, que esto lo voy a hacer en acción, lo voy a colgar en el Google Drive con toda la información que os quería enseñar. Os lo voy a pasar todo ahí y ya está. O sea, no os compliquéis, lo podéis copiar, lo podéis activar y ya está. Vale, entonces lo que vamos a hacer es lo mismo de antes, es una capa nueva. Lo voy a poner en el modo de fusión de capas, luz suave, que me da la opción de hacer una de color neutral, que sería un gris, y lo voy a poner en... Vamos a verla, o sea, vamos a verla simplemente así. Y aquí lo que voy a hacer es darle ruido, vamos a crearle ruido, vamos a poner noise, añadir noise, lo vamos a poner en gaussiano, por eso lo ponemos uniforme, ¿eh? Como raro, lo voy a poner en gaussiano, monocromático, porque si no me sale píxel de color, que a mí eso no me gusta. Y lo vamos a poner así, a 49. Vamos a ver cómo queda. Entonces, ahora en el modo de fusión, si lo ponemos en overlay, ya directamente el ruido afecta aquí. Entonces, lo que vamos a hacer, o sea, afecta todo, se ve el ruido. Vamos a bajar la opacidad hasta que ya la textura quede bastante bien. Entonces, aquí hay dos maneras de integrar la foto. O sea, ya de por sí el ruido así funcionaría, pero si queremos hacerlo más real, si fuera un retrato y quisiéramos que no tuviera la misma cantidad de ruido en la parte iluminada que en la parte oscura, lo podríamos hacer con canales, con la selección de canales, que es un poco liante, que lo puedo explicar por separado, o podemos hacer en el modo de fusionar la imagen, pero no en el modo de fusión, sino en el Blender. If se llama esto, en español no tengo ni idea, pero es lo mismo que enseñé en el Capture One, de que la capa dejara pasar la luz que tiene debajo. Entonces, esto, Blender If, me está diciendo que tengo esta capa y que Blender, o sea, de mezclar, si la capa de debajo dejo pasar la luz hasta aquí. O sea, no dejo que afecte en esta cantidad de luz, sino que se la coma, que deja pasar esa información, si la capa de abajo tiene ese nivel de luminosidad. Lo mismo con lo oscuro. Ahora lo cambio. Si quiero que deje esto limpio, modifico aquí. Para que sea un poco más orgánico, en Alt nos vamos al triángulo, pulsamos uno de los lados y separamos. Entonces aquí ya empieza a generar como una especie de gradiente entre uno y otro. Aquí vamos a hacerlo así. Vamos a quitar así. No hace falta los negros, está bien. Los negros está bien, lo que hace falta la opacidad, bajarlo un poquitito más. Y ahora, bueno, los blancos vamos a ponerle un poco más. Ahí está bien. Ahí ahora mismo me gusta cómo está, porque tiene menos ruido, los blancos deja que la iluminación sea un poquito más real, porque aquí lo que estoy imitando es cómo se crea el grano real en un negativo analógico, que eso lo puedo explicar ya en otro momento, es un poquito liante, es cómo se construye el negativo, pero es una manera más orgánica, crea más volumen, ¿vale? No es simplemente una capa de ruido encima, sino que es como en los oscuros, en las partes más oscuras tengo más ruido, las partes más claras menos, hay más información, por lo tanto hay menos ruido. Entonces, aquí, ahora mismo, si nos fijamos en este error, bueno, este error, en este retoque, antes se puede llegar a vislumbrar que este tono, esto como que tiene más textura y esto como más
un empaste. Si le meto, voilà, se pierde esa sensación, se pierde completamente la sensación de que hay un retoque ahí. Entonces, con eso tenemos una textura y no se ve, o sea, casi no se ve, a no ser que queramos ampliar la imagen hasta aquí, no se va a ver ese tipo de textura. Aquí este tamaño, pues se entiende, incluso aquí es bastante bonita. Es muy, muy bonito en esta. Pero este tamaño, que va a ser como para Instagram, no se ve. Si quisiéramos ponerle una textura mayor de ruido, pues se lo ponemos ahí. Y eso es todo. O sea, eso es más o menos lo que quería ver. El ruido, los gemborn, color, todo eso. O sea, lo bueno de que esto esté grabado es que le podéis dar para adelante y para detrás. Déjame revisar aquí porque tengo esto por acá. Tengo un par de cosas que se me quedaron en el tintero. Vale, hemos visto lo del paletón, hemos visto el Snapseed, que se los recomiendo. Para el color, vale, para el color una cosa importante es acostumbrarse a ver color, ¿vale? Se me olvidó decirles. Entonces, hay dos herramientas. Una que está bien, que es un juego de color, que es el de Method.ac, que son juegos para afinar con la visión del color y decir, vale, pues este color es exactamente este. Este es aquí. Es para crear una cierta sensibilidad al ojo, ¿vale? Para acostumbrarnos a que el ojo se acostumbre al color, a la diferenciación entre tonos. ¿Vale? Entonces una forma de entrenarlo es con esto, con Color Method AC. Eso se lo voy a pasar. Y un descubrimiento que yo tuve hace unos años, bueno, un descubrimiento que yo tuve, una aplicación que no sé quién me pasó, a alguien que le agradezco mucho habérmela descubierto, fue el Blendoku. Ahora está el Blendoku 2. Es un juego para iOS y para Android que lo que hace es crearte puzzles de gradientes de colores. Entonces te entrena el ojo un montón. O sea, acabas haciendo las cosas sin saber por qué lo estás haciendo. Simplemente porque el ojo te pide que el gradiente sea ese. Entonces, hay gradientes que van desde un color a otro, pasando por grises, que no entiendes ni por dónde va. Pero es una manera de entrenar el ojo espectacular. Es un juego entretenido, es un puzzle bastante tonto, es simplemente esto. Pero para color, para afinar el ojo, es una maravilla. ¿Vale? Este se lo pasaré. Este es el post de armonías de color que también se los voy a pasar en el PDF. Vale. También Natalia Tafarel. De Natalia Tafarel, vale, esto lo vimos. Natalia Tafarel tiene un montón de posts interesantes en su Tumblr. Es una pasada. O sea, si vais a su Tumblr, tiene uno sobre curvas que es una maravilla. O sea, que yo no creo que exista nada más exhaustivo a base de las curvas. Y sobre todo también ella regala archivos suyos de Photoshop con todo su proceso de trabajo. Y podéis entrar y son archivos gigantes de gigas que podéis verlo todo. Podéis desglosarlo y vais a flipar. O sea, con el nivel de detalle, el nivel de perfeccionismo que tiene esa mujer. Y ella tiene para Wacom, creo, si entráis en la página Wacom, Natalia Tafarel, Color Master, tenéis un PDF gratuito de teoría del color. Es denso, es muy denso, pero os va a aclarar muchísimas dudas y cómo se construye el color solo con las curvas. O sea, ella te explica de cómo crear cualquier color desde cero con curvas, cualquiera, y ya está. Y ahí vais a entender mucho, mucho de cómo funcionan las herramientas puras, que son el tono, saturación y sobre todo curvas en Photoshop. Con curvas podéis hacer todo, no hace falta nada más. Si domináis las curvas, domináis todo. Es así, o sea, si domináis curvas, os pasáis el Photoshop. Ya está. Entonces, eso os lo voy a pasar. Esto es de ella también. Vale, ¿dónde ver fotografía? Porque es muy importante. Mucha gente, ahora con el bombardeo visual que tenemos, con Instagram, con todas las redes sociales, mucha gente intenta imitar las cosas que ve, o sea, y la cultura visual que recibe es esa. Yo os recomiendo tener una dieta visual. O sea, buscar de los sitios más. O sea, buscar calidad y ya está. Si ustedes veis calidad, vais a generar calidad. Intentad no ver la gente, no ver la gente de vuestros lugares de origen. Intentad no ver la gente que estudia con vosotros. O
sea, si es un amigo, pues le ves la foto, le dices un cumplido, le criticas, lo que haga falta, pero intentad ver lo más top que podáis, inspiraros. O sea, dieta visual es buscar las cosas de los mejores sitios posibles. Y para mí, de donde yo saco las cosas son de, bueno, bastantes cosas de vídeo y cine, me encanta el cine, pero sobre todo Fubis, que es una página francesa, creo que es de París, que tiene un nivel de selección de material gráfico, material de fotografía, material de vídeo, arquitectónico, diseño, impresionante, o sea, espectacular, o sea, es maravilloso. Si podéis, echadle un vistazo. Fubis, ¿vale? Maravilloso, es de las mejores, para mí es la mejor página de arte que hay con Boom y con todo, pero es maravillosa. Y, por supuesto, Behance. Behance es la web de creativos por excelencia. Yo tengo mi portfolio ahí. Pero Behance podéis descubrir todo, o sea, todo, 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 todo lo que queráis. O sea, por ejemplo, si os vais a fotografía, vais a encontrar maravillas. O sea, a ver, hay de todo, cosas que os va a gustar, cosas que no, cosas que os vayan a sorprender, cosas que os va a irritar, pero en cuestión de calidad, no hay sitio mejor. O sea, todo esto lo vais a encontrar en Instagram si sabéis dónde buscarlo. Pero aquí está todo metido, ¿vale? Y de esto. Entonces, también las carpetas de lo mejor de Instagram, que mezcla todo, está bien porque no solo te centra en ver fotografía, sino también, por ejemplo, en diseño gráfico, en pintura, en 3D, en todo, en diseño de tarjeta, en diseño gráfico. O sea, vais a aprender un montón de color, un montón de composición si os salís de vuestro área. Y todo esto funciona, todo sirve. Entonces, ampliad un poquito la mente, meteos aquí y dedicarle horas. Menos Instagram de ver las cosas que cuelga la gente, los amigos y todo, y más dedicar el tiempo a lo que realmente os interesa si queréis cultivar esta cultura visual. ¿Vale? Entonces, todo esto os lo voy a enviar en un PDF. Hoy no, y voy a colgar el vídeo, pero el PDF y todo esto en una carpeta de Google Drive lo vais a tener ahí, os lo prometo. Hoy voy a colgar la foto simplemente, pero el PDF lo quiero hacer bien para que tengáis toda la información. Y eso. Os recuerdo de nuevo, aquí está mi Instagram, mi página web, mi Behance. A mí me interesa más que si me seguís por Instagram, que es donde yo voy a estar colgando las cosas. Y bueno, y para terminar, a ver, estoy aquí, voy a poner esto para acá. Nada, espero que os haya servido mucho. No sé ni cuántas horas ha pasado, yo quería condensarlo en una hora, pero yo creo que me he pasado de las dos. Lo voy a subir a YouTube, a Facebook. Y bueno, el planteamiento de todo esto es la situación que estamos viviendo. O sea, compartir, me planteé, digo, ¿de qué manera puedo ayudar yo desde el Caribe a toda la gente que lo está pasando mal? O sea, porque hay mucha gente que lo está pasando mal. O sea, familia, amigos, están encerrados ahora sin saber hasta cuándo y qué va a ser de todo esto. Toda la situación económica, todo el mundo está perdiendo trabajo. Entonces, lo mejor, lo que puedo hacer yo, más que estar quieto y mirando las noticias, es centrarme en compartir mi contenido y centrarme en compartir mi información y dedicarme al 100% a la gente que lo necesite, para entretenerles o para ayudarles a cambiar su rumbo profesional o hacerles mejorar o tener algo que hacer durante este tiempo. A mí me sirve sentirme útil y a mí me sirve porque la gente también conoce mi trabajo, como soy yo personalmente y ya está, o sea, y eso, o sea, y también me ayuda a promocionarme, en cierta manera. Pero eso sí, o sea, yo quiero mantener esto gratis. Entonces, la gente que necesite más información, que me escriba por Instagram, por YouTube, por donde sea, y yo voy a intentar, dentro de mis posibilidades, ayudarle lo máximo posible, por Skype, por respuestas de voz, me da igual. Entonces, no os cortéis ni medio, escribidme y para adelante, ¿vale? Y le damos para adelante. Mañana colgaré, hoy es día 25 de marzo. Mañana haré el de vídeo, de estructura de trabajo en vídeo, de creación con DaVinci Resolve, ese va a estar bien. Y el viernes es más dedicado a gente que se dedique con bailarines y con movimiento, que es mi área de especialidad, o sea, específica, o sea, es como muy específico. Entonces, este está bien para la gente de fotografía y de vídeo, a lo mejor que quiera entender un poquito más. El de mañana está bastante bien porque
proceso de trabajo y el otro va a ser más teórico. Entonces, a lo mejor el otro gusta, pero va más enfocado a gente relacionada con baile. Y nada, lo único que os voy a pedir es que si os gusta, que compartáis mi perfil de Instagram o que compartáis este vídeo y todas las críticas son aceptadas porque es mi primer vídeo, no sé cómo se oirá, no sé cómo se verá, espero que funcione y nada, vamos a quedarnos en casa, aguantar la tormenta y mucha fuerza, ¿vale? Muchas gracias a todos y espero que os haya ayudado.